Bienvenidos al podcast Motorlad número 189. Mi nombre es Andrés López y hoy me acompañan Estefanía Bruera, Matías Ferreira, Facundo Ferreira, los hermanitos Ferreira, el maestro Enrique Scalabroni y el comendatore Diego Luciano. ¿Cómo andás, Diego? No sabía que algo sucedió. Qué carrera que tuvimos ayer, la verdad. Merecía arrancar, perdóneme, ¿no? Pero muy bueno, bien, nada. Muy bien, un poquito muy de humor. Bien. Merecía arrancar el programa de esta manera. La verdad, con Rocky ahí, Balboa, más Verstappen, la verdad que fue. Ay, Dios, ¿por dónde empezar? ¿Qué carrera, muchachos, que tuvimos, la verdad? Buenas noches, buenas tardes a todos. Una linda carrera, la verdad, muy interesante. Y me gustó porque nuevamente tuvimos a Pirelli como... estuvo un poquito tapado, ¿no? Por todas las circunstancias que pasó en la quali con Vettel, pero bueno, se llegó a hablar de las pruebas del blistering que había aparecido, el Groening y demás, y bueno, después con el desarrollo de la carrera, con Verstappen al final, o sea, se fue apacando un poco lo que fue los neumáticos, ¿no? Pero la realidad es que tuvimos una carrera muy interesante, una carrera muy linda, agradable, la verdad que me gustó la carrera personalmente, y yo creo que en esto compartimos todos, o la gran mayoría. La carrera fue emocionante, tuvo un montón de cosas polémicas, bastantes pases, picantes, sobrepasos, estrategias, la verdad, muy buenas estrategias que en algún momento pensamos que eran acertadas con respecto a Ferrari, que ya lo vamos a desarrollar, pero finalmente no fue tan acertada como se pensaba, con problemitas que tuvo Vettel en el auto, que salió a la luz, obviamente, después de la carrera, y no entendíamos el ritmo. Con un Kimi, que hizo una gran carrera, con un Ricciardo que por fin, que venía frustrado, que dijo que no iba a correr las últimas dos carreras que faltaban, que iba del coche a Galí, que el auto estaba maldito, recuperó y estuvo ahí nomás de un podio, porque lo peleó el tercer puesto con Kimi Raikkonen, en que no llegó finalmente, pero bueno, estuvo ahí peleándolo. O sea, la verdad que bastante entretenida la carrera, ¿no? Y la realidad es que tuvimos un final inesperado. Yo creo que ya vamos a desarrollar el tema en profundidad sobre lo que pasó con Verstappen, lo que pasó con Ocon, que creo que se llevó en línea general todo el fin de semana, y es el día de ahora, en este momento, que la gente sigue hablando, opinando sobre el tema. Y bueno, en definitiva, lo que podemos adelantar, y que ya todos saben que tenemos las tareas comunitarias para Verstappen, así que se lo vieron con el secador, con el palito secador, acá, estuvo inundado acá en Buenos Aires, así que no sé si... Tendría que ir a ver si no está en Palermo, en el automóvil argentino, sacando el agua de adentro, que se inundó, así que bueno, pero no importa. Al margen de eso, creo que tuvimos una linda carrera y bastantes temas por desarrollar. Y bueno, trato de hacer un análisis cortito, pero yo creo que en esto se tiene que llevar los premios y se tiene que llevar más que nada la intro Andrés López, que estuvo cubriendo para Motorlat en el Gran Premio de Brasil, así que Andy, sabemos que te trabajaste a destajo, la verdad que cubriste rueda de prensa, artículos especiales, tuviste con Mario hizo un mano a mano y un artículo que ya va a salir en breve con respecto a los neumáticos del próximo año, así que no me quiero adelantar, no me quiero llevar la gloria, simplemente la gloria te la paso a vos, Andrés. Bueno, gracias, Edito. Bueno, nada, arrancamos, bueno, el Gran Premio de Brasil con un clima realmente mucha gente desde el primer día, siempre hubo mucha gente en el circuito y tuvimos la oportunidad de ir a muchas de las conferencias de prensa que dieron los pilotos en los días anteriores, que es interesante para saber, es decir, los jueves... Andy, vos dijiste recién con mucho público, vos sabés que fue récord, y eso es lo llamativo, hubo más de 150.000 personas que asistieron al Gran Premio de Brasil, no teniendo un piloto brasileño, si bien fue confirmado uno, que después lo voy a decir a Steffi seguramente cuando le toque a ella, tuvimos más de 150.000 personas, impresionante, no. Brasil es récord y viene de años que no teníamos una asistencia de esa manera, de esa índole en Brasil, la verdad, impresionante, me asombró la asistencia de las personas, pero bueno, nada, quería mechar con ese tema porque seguro que se nos va a pasar más adelante. Eso. Sí, es que Diego, es exactamente así, mucha gente de entrada, mucha gente ya en las prácticas, obviamente el jueves siempre es el día que se le dedica a los medios, y ahí pudimos estar en las conferencias de prensa que se hacen en los Hospitality de Lewis Hamilton, donde Lewis Hamilton se mostraba dudoso que era lo que iba a pasar, por cómo venían, digamos, de las dos carreras anteriores.
Digamos, obviamente sabemos que es Mercedes y sabemos que es Hamilton y nunca, digamos, uno no puede confiar 100% en todo lo que dicen, pero la verdad se lo veía preocupado porque la verdad es que hasta ahora lo que les pasó en Austin, en México, podía trasladarse también acá en Brasil. Bueno, digamos, otra información interesante que tuvimos, bueno, tuvimos también la rueda de prensa del Hospitality de Leclerc, donde Leclerc estuvo hablando de su coche y que la base de su coche era buena y que por eso estaba donde estaba. Y bueno, después vimos un Leclerc en el fin de semana, que creo que hay la imagen de Leclerc pidiendo, no, déjame dar una vuelta más y entrando es la En la verdad, a quali, mí, sí. en la quali, Brillante fue ese. realmente brillante, Brillante. brillante, porque el ingeniero le dijo, no, listo, se está alargando a llover y doy fe y les mandaba fotos a ustedes, se estaba alargando a llover fuerte, había gotas grandes, es decir, todavía no alcanzaba para que los autos empiecen a deslizarse. Y con esa situación, él elige seguir y era así, fue el único que dio una vuelta. Ahí se metieron todos y quedó él solo en la pista. Y Cuando cuando los yo lo vi tiempos, pasar, perdón Andy, cuando los tiempos estaban cayendo para el resto. obvio, estaban cayendo, si estaba lloviendo, Mati, te digo, yo me estaba Sí. mojando y me debatí en un momento y dije, bueno, me voy adentro, porque me estaba mojando. Y justo paró, justo paró. Pero bueno, Leclerc, una gran tarea este fin de semana. Después estuvimos con los dos pilotos de Renault, que venían con cierta, digamos, con cierta confianza que le iban a tener un buen fin de semana por un poco lo que venían viviendo también de Austin en México, donde hubo un resurgimiento de Renault. Pero bueno, realmente el fin de semana Ilusos. no resultó tan bien para ellos. Finalmente, empezando porque Hülkenberg se pega a los 5 minutos de la práctica libre 2, cuando en el día anterior, es casi irónico, en el día anterior en la rueda de prensa del Hospitality dijo, la verdad que estoy manejando muy bien, yo sé que o sea, se tiró flores y lo primero que hizo el otro día fue chocar el auto, o sea, pero Y la bueno. reacción de Jérôme Stoll, que es el presidente de Racing Sport, de Renault Sport Race, de Sí, sí, Renault sí. Sport. Bueno, les digo, yo cuando salgo después de la práctica libre 2, estaba Jerome Stoll hablando en la baranda que da para el circuito de afuera, afuera del paddock, y estaba con el teléfono gesticulando. No hacía falta ir y escuchar lo que estaba diciendo. Seguramente estaba insultando en los idiomas que ellos hablan a Francés. Hülkenberg, francés. Porque te digo, la cara era muy partida, la cara era que viste, No, fue muy categórico, no, digamos, y fue él. en la imagen de la transmisión televisiva, cuando vio el momento de choque, Jerome estaba así gesticulando así, de qué, como diciendo, ¿qué estás haciendo? Mira lo que hace. Más o menos fue Exactamente. eso. Exactamente. Bueno, después también pudimos seguir viendo, bueno, fuimos a la rueda de prensa, estuvimos hablando, bueno, una pregunta que nos hemos hecho acá y por ahí acá lo incluimos también a Enrique y aprovechamos a Enrique. La pregunta que hicimos fue, bueno, un poco relacionada con el cambio de fondo, digamos, ponen un fondo, lo cambian, lo sacan, pero no lo usan en carrera, ¿no? Finalmente la pregunta fue, la contestó, se le hicimos a Jock Clear, y contestó, bueno, que era parte de un proceso, etcétera, etcétera. Enrique, digamos, vos que estuviste en ese lugar, digamos, cuando se prueban cosas y después nos usan en carrera, y ¿cómo es ese proceso de desarrollo? Es decir, algo no funcionó bien, ¿no? O sea, porque si no lo usarían en carrera, o no, o uno puede pensar que están desarrollando para el año que viene. No, mira, yo te digo, el problema que sucede en este momento es que en un tiempo, por ejemplo, cuando se tenía que hacer ensayos especiales, que alquilaban un circuito privado, no entraba nadie, y iban, probaban todo el día, y a veces estaban también las pruebas libres para probar cosas, como comunitarias, ¿no?
pero en este momento no desaparecieron esas dos pruebas, salvo los de inicio de campeonato en Barcelona casi siempre. El problema que sucede ahora es que cuando tenés el desarrollo, no tenés tiempo, entonces tenés que ir a probar el viernes a la mañana, pero tenés que pensar que el viernes a la mañana prácticamente es un día perdido, no un día, digo, una salida perdida, porque el circuito está sucio, no hay neumáticos, aparte si llueve o no llueve, eso no tiene nada que ver, pero es peor, pero te digo, pero poniendo que no llueva, el circuito está sucio, no tiene grip, así que ir a probar una cosa en ese momento te puede parecer que no sirve y después sirve. Claro. Pero es muy difícil en este momento y si hay, y necesitan pruebas porque las pruebas privadas no están permitidas, así que salvo uno o dos al año que puedan pedir, o una máxima. Y si no, las pruebas comunitarias, que son pocas también. Pero lo que ocurre es eso, que van a probar sobre el circuito, empiezan, ya salen el viernes a la mañana. Viernes a la tarde, si no dio un segundo, eso, medio segundo, o tres décimos, cinco décimas, Lo levantan. ya están preocupados si no hicieron el mismo tiempo, si conviene, y entonces viene todo el drama. Bueno, si no dio ganancia, sería mejor probarla en la otra, pero la cosa que es fundamental aquí es en la prueba de Ferrari en México, que fue con estos deflectores sobre el fondo para hacer que el aire salga hacia afuera y no trate de tratar de pasar por debajo del auto. Y lo declararon que no servía. Cuando lo vieron los de Red Bull, lo vio Newey, dijo, uy, eso es una Dijo. buena idea. Y le hicieron ellos ahí, hecho a mano, le hicieron y mejoró el auto y lo usaron en carrera y en carrera tuvo fortísimo. Es Bueno, increíble. Ferrari, Increíble. Ahora una por lo menos pregunta, tendría que mandarle la Enrique. factura a Ferrari, digo. Sí, escucho. Una pregunta para Enrique. ¿Por qué a ver, esto pasaba en McLaren también, que desarrollaban cosas y no les funcionaban a ellos? Y cuando, por ejemplo, lo veía Mercedes, Ferrari o Red Bull, los colocaban en su coche, funcionaban a la perfección. ¿Por qué pasa eso? Porque primero no tienen el personal preparado para con conocimiento justo de lo que están haciendo. Están contratando, muchos equipos están contratando a gente muy joven que puede venir con un máster, dos másters, 50 másters, pero ninguna experiencia. Entonces, están haciendo cosas sin saber si sirve o no sirve. Y entonces prueban en túnel, en CFD, después van y prueban el túnel de viento, después capaz no tienen, no están muy seguros, pero vamos a ir a probar porque tenemos que hacer algo, porque si no hacemos nos quedamos atrás y al final estas cosas o se prueban bien o no se prueban, porque si no se está seguro, es mejor no utilizarlo en carrera. Pero el problema es... El problema es que cuando falta uno que sabe, todos los que vienen por debajo dudan todos, Claro, cosa que no sucede en Red Bull. Es el único claro. equipo que no sucede. Y tampoco creo que suceda mucho en Mercedes, porque tienen un motor que le salva todas las carreras en la recta. Así que ellos tratando de que el auto no le vaya a ir mal en curva, ya... No quieren ser los más rápidos, pero no es que ahí ellos pierdan la carrera. Al final la terminan ganando los mismos. Sin embargo, Enrique, y ahí ahora pregunto yo, ¿no? Con lo que vos mencionabas con respecto a Mercedes y los motores, sin embargo, en el sector 3, en este caso específico de Brasil, yo miraba el Team Line y Ferrari en el sector 3 le sacaba diferencia a Mercedes, donde teníamos plena potencia del motor. Sí, Y ojo, Mercedes le sacaba ojo. la diferencia en el sector 2 y el sector 1, Sí, pero en el ojo. 3, Pero en la no van a hacer que subida. Ferrari haga lo que hizo en México. Sacó ala para poder tener velocidad. Ah, ok. Y es por eso que quizá me confundo Y después el con eso auto, que tiene más cuando vos potencia. tenés que usarlo, en la recta te va bien, pero después cuando lo tenés que usar en las curvas, frenadas Perfecto. y eso no te da. Entendí, entendí, entendí. Y Perfecto. eso lo dijo Vettel y todo el mundo, Vettel no entiende nada, qué sé yo. Vettel dijo, el auto no, aerodinámicamente no va bien. ¿Por qué? Porque hay un problema. Que si no hay un personaje rígido, fuerte, duro,
Los motoristas se imponen y te dicen qué alerón tenés que usar para estar ellos seguros que va a tener velocidad final. Claro, sí, entendí, entendí, entendí. Ese es un drama que lo he vivido, así que lo conozco bien. Si tú trabajas en equipos de carrera donde hacen automóviles y no hacen motores, entonces, ¿qué pasa? Ellos trabajan para el chasis. Pero si tuviesen que trabajar, por ejemplo, yo quisiera ver Newey en Ferrari, cuando él dice, bueno, acá vamos a ir a México y le vamos a poner un rake impresionante para tener mayor ángulo atrás, y después cuando vaya en la recta, vamos a ponerle un ala también con mucha más carga, y le van a decir que no. Porque, no, porque mataste el motor y no se puede, qué sé yo, porque también están con la desesperación que engañando pollos, ¿viste? Sí, en ganar caballos, claro, en ganar potencia, claro. ¿Entendés? Porque si no, vos no tenés carga aerodinámica, vos necesitas 125, 130 grados de temperatura de neumático. Si no lo tenés, y si tenés 120, ya estás en crisis. Entonces ya vas, ¿viste? 3, 4... se entendió perfecto, Enrique, se entendió perfecto. Bueno, Andy, continúa. Bueno. Luego de esta, el viernes dejó algunas matices de las prácticas, la Ferrari no muy contentas, Ferrari haciendo Ferrari, digamos, Kimi y Vettel haciendo, digamos, declaraciones sobre que no, que tenían bastante trabajo por hacer. Los neumáticos, como dijiste vos, Diego, bien, fueron, creo que, protagonistas este fin de semana. Sí, hubo muchas pruebas. Convengamos que asustó a Ferrari, ¿no? Porque Ferrari presentó un setup agresivo de carrera y en simulaciones se vio que los neumáticos los cocinaba, o sea, formaban glistening, ampollas, graining, o sea, se le formaba de todo. Y es por eso también que descartaron también el superblando. Y bueno, creo que si vas a hablar de la quali, justamente, en la quali Ferrari sale con una estrategia diferente, hacer el tiempo con el compuesto blando, ¿sí? No el compuesto de la gama más dura. O sea, a ver, vamos a refrescar la memoria, y Pirelli lleva a este circuito el superblando, el blando y el medio. Medio. ¿No? Y el medio, sí, correcto. Y el blanco. Correcto. El blanco, el blanco, amarillo y el rojo. El rojo. Exactamente. Correcto. Entonces Ferrari sale en la Q2 justamente con una estrategia diferente. Que a todo esto, el pronóstico de lluvia corría, y como mencionaste antes, mismo a Leclerc y demás, que por esa vuelta entró a la Q2 también, mejor dicho, la Q2 entró a la Q1, y la realidad es que Ferrari viene y coloca rápidamente el compuesto amarillo, ¿sí? La línea amarilla de Pirelli. Y ahí ya, a ver, hagamos un impas, me parece, Andy, y ahí ya arrancamos con la primera polémica de lo que tenemos que tratar hoy, ¿no? El famoso pesaje y de los momentos en los cuales la FIA detiene a Vettel para controlar el auto. A ver, yo voy a dar mi opinión y me adelanto y después los escucho a todos ustedes, ¿no? Y esto es para polemizar. Para mí realmente, o sea, yo entiendo que es un reglamento, que hay que cumplir la norma FIA, que el auto lo tiene que detener, que el auto lo tiene que parar en ese procedimiento, se tiene que pesar, que los técnicos de FIA tienen que empujar el auto para que baje de la báscula y ahí pueda avanzar y poner en marcha el auto. Pero la realidad es que en ese momento estábamos en la Q2, que estaba por llover, que Ferrari quiere poner en el neumático amarillo para sorprender a todos y largar la carrera con el neumático que más lo podía llegar a favorecer. Después vamos a hablar en carrera qué pasó finalmente. Yo creo que ese es el momento justo para pararlo a Vettel. No es porque sea Vettel, ¿eh? Así sea Mercedes con Hamilton, sea Bottas, o sea, hay una definición de Copa de Constructores que, por más quieran o no, ahí estaba en pelea eso. O sea, yo me expresé de una manera en redes sociales y puse, hay momentos y momentos. No estoy justificando, y que se entienda bien, lo que hizo Vettel. Porque lo que hizo Vettel estuvo mal, ¿sí? No estuvo bien lo que hizo Vettel. Sí, y no actuó de la mejor manera. Pero ¿es necesario justo parar ese momento? No sé, es algo que no me termina de encajar y no me termina de cerrar el procedimiento FIA, que justo en ese momento, donde estaban todas las condiciones cambiantes, de donde jugarse para largar con neumáticos diferente a lo demás, pararlo, así sea, voy a repetir, así sea Hamilton, Bottas, o sea Verstappen, o sea Ricciardo, me pareció que no era una cosa oportuna lo de la FIA. Espero que se haya entendido lo que quise decir. Sí. Sí, Dieguito, yo creo que antes de darle el paso a otro, más allá de que no es oportuno el momento,
la regla está para cumplirse. Lo que debe reverse es la regla y no si había sanción o no para Vettel. Creo que tendría que haber habido sanción, pero bueno, la regla está para cumplirse. Se puede modificar en base a que no fue, no es oportuno y no cabe, no da lugar, ¿no? De acuerdo. ¿Puedo decir algo? De acuerdo. Claro, sí, Enrique. Sí, hay una cosa. Ese es un punto que para mí es una cosa que yo no entendí. Hay dos pilotos que están peleando con el, dos equipos que están peleando por el campeonato de constructores y detienen a uno de los dos. Sí. No, pero no siempre, pero es así siempre. He visto pilotos que se estaban disputando su pase a Q2 que lo detenían para el pesaje y es algo totalmente normal. Está bien. Y pasa todo en las categorías FIA, ¿no? Es aleatorio. Porque ¿no? ahora es aleatorio. Sí, sí, bueno, le pasó a Sainz en su momento, a Sirotkin, todos les pasó, inclusive a Hamilton. Y ahora se quejan. No, bueno, después te voy a decir otro problema que para mí es una cosa. En un circuito que cuesta más de 100 millones de hacer un circuito de Fórmula 1, es cómico que tengan que apoyar las balanzas. Sí, totalmente, Enrique, sí, totalmente. Tiene que estar hecho a nivel plano, hacen un agujerito cuadrado. Embutido en el piso, exactamente. El auto viene funcionando, se para ahí, sale funcionando sin ningún problema. Este estaba ahí arriba, ese tipo con un papel, porque ni siquiera tenía conexión directa hablando con el piloto, sino que venía mandándole claro, un papel. Claro, pero pasa está siempre. Fuera de lógica, una cosa que para mí me da la impresión que... Bueno. No quiero decir nada de Brasil, pero lo que quiero decir que la organización estuvo mal hecha, no por parte de Brasil, porque ellos no entran en esto. Digo, lamentablemente le pasó a ellos porque podría haber pasado en otro circuito. Pero no, yo pienso que se tendría que dejar un lugar donde le ponen la banderita y dicen, no, vos no vas a boxes, a tu box, vos pasás ahí, pasás el pesaje. Y pasás al pesaje y ya está. Y le ponen hasta... Michelin tiene una balanza que prueba con el auto funcionando en pista. Entonces, ahí cuando ellos quieren medir la carga aerodinámica, el auto funcionando, le dicen pasar 100 kilómetros, 200, 300, 350, y ya automáticamente se lo mide. Como aquí, en una Fórmula 1, en una entrada de boxe que son 60 kilómetros por hora, no puede pasar todos los autos y se los miden automáticamente. Uno y, aparte tiene, y aparte tienen que apagar el coche. Entonces, hoy... muchacho, un segundo. Pero como te estoy diciendo yo, estás en la corsilla de box, en la línea de box, y le haces, lo pones un poco al costado. Con respecto a este tema, nosotros con respecto al tema que estábamos hablando recién, de Vettel, las balanzas y el oportunismo de la FIA de llamarlo en un momento u otro. O el oportunismo, no sé. Sí, bueno, lo hablamos con Daniel Ricciardo. La verdad que en una situación muy extendida, la verdad que Ricciardo es uno de los... No por algo tiene ese mote de Honey Butcher. La verdad que el tipo es un tipo súper agradable con todo el mundo y contestó estas preguntas cuando en realidad había algunos pilotos que no tenían qué decir sobre el tema. Y le preguntamos... ¿Qué opinas de lo que le pasó a Sebastián en la calificación? Y su respuesta dije, mira, la realidad es que si a mí me hubiese pasado lo mismo, yo estaría igual de caliente que él, ¿no? Lo dijo con otras palabras. La palabra es estaría igual de frustrado que él. ¿Por qué? Porque él no había puesto un tiempo de vuelta todavía. Uh-huh. Y hay una cuestión que es muy importante. Se estaba alargando a llover. En ese momento, ¿entendés? O sea, en ese momento de la calificación, todavía estaba lloviendo, estaba muy inestable el clima en el circuito en ese momento. Y realmente, un minuto, y en un momento él dice, la verdad que yo lo entiendo, no, o sea, en la próxima reunión de pilotos vamos a proponer que no te llamen si no tenés una vuelta hecha. Claro. Así lo igual comparto, igual Andrés, a ver, que se había cortado, ¿no? Igual comparto lo que mencionó Enrique, o sea, a ver,
En un circuito donde se gastan millones y millones de dólares, ¿sí? Donde la FIA cada día y la FOM está muy estricta en muchas otras cosas y están metida a full gastando plata al por mayor en muchas otras cosas. No cuesta sí. nada tener la báscula amurada al piso, al nivel de piso, mejor dicho. Igual, esas rampitas, pero está el nivel que, del piso. Igual acá el problema no fue que rompió la báscula, el problema es que fue todo el show adicional. La rompió, Andrés, la rompió porque no, cuando trajeron la rueda atrás, salieron despedidas y la rompieron. Es muy sencillo. No, ya lo sé. Peor hubiese sido que yo, a mí, cuando vi el video, yo dije, si la báscula, a ver, es un Fórmula 1 y la rueda es un Fórmula 1. Si la hace volar a la velocidad correcta, a la altura de la tibia y peroné, este lo parte, ¿entendés? Por ejemplo. Y hubiese sido peor, ¿por qué? Porque Vettel le hubiese roto la tibia y peroné a un comisario, ¿entendés? Hubiese sido muchísimo peor. Estuvo a punto de pisar una pierna a un comisario, ¿está claro? Sí, lo vi saltarla, lo vi, en el video se ve saltarla. Sí, okay. sí, por eso te digo. Y hay, pero acá hay un punto importante que destacar de lo que decía Richardo y volvemos y vuelvo a tirar el tema al ruedo para que lo sigamos discutiendo. Richardo lo que decía es, vamos a hablar con la FIA para que no nos llamen en estas situaciones y cuando no tenés una vuelta hecha. Si Sebastián estaba ahí y no hacía la vuelta y después salí, se largaba a llover, quedaba fuera. ¿Entendés? Y eso está mal. Eso dicho, palabras de Richardo. Y lo que dice... Y otro viene. Pará, déjame y lo tiro al tema para que lo sigamos discutiendo. Lo otro que dice es: uno le pregunta, che, ¿y cuánto tardás en todo el proceso? Y hizo como una cámara diciendo: y un montón. En una quali, perdés un minuto y medio. Tenés que llegar, apagar el motor. Como no tenés radio, el tipo viene, te hace señas. ¿Qué sé yo? Hacen la medición. ¿Qué sé? Tienen que venir corriendo tus mecánicos para soportarte cualquier cosa que ocurra, prender el auto y salir. Dice, es una cosa que no dura menos de un minuto, minuto y medio, en el mejor de los casos. ¿Entendés? Minuto, minuto y medio, cuando se está por largar a llover, no. Esto es palabras vuelta, de Richard. Es una vuelta, pero, que te perdés arriba de bueno, esas balancitas. Claro, es una vuelta, un minuto, siete. Exactamente. Segundos. Es más de una vuelta, Enrique, es más de una vuelta. Por eso, Richardo lo que dijo es, esto tiene que cambiar. Sí. Richardo, yo lo que, y con esto termino, lo que lo vi en la cara cuando hablaba de esto era una cuestión cuasi sindicalista, como diciendo, no, esto no lo pueden hacer más, ¿entendés? Porque me toca a mí la semana que viene y yo voy a estar igual que Sebastián. Ese sí. es más o menos lo que dijo Richardo. Y vamos a tener más básculas rotas. Matías. Más básculas. No, digo, sigo pensando lo mismo, creo que tiene que cambiar el procedimiento, pero mientras el procedimiento no cambie, hay que respetarlo y es, digamos, digno de sanción no respetarlo. Perfecto. A ver, ¿qué opina todo esto Facundo? Facundo, ¿vos qué opinás del tema? O sea, ¿concordás con lo que dice Enrique, con lo que aclara justamente Andrés, con lo que mencioné yo al principio, con lo que dijo también Steffi, que es válido, ¿no? Porque Steffi también da su punto de vista, que la verdad que es buena también. O sea, se le hicieron a todos y más de uno en su momento paró como Hamilton y demás. Pero se dio distintas versiones y distintas miradas. ¿Vos qué opinás, Facundo? ¿Opinás lo mismo? ¿Opinás diferente? Hoy en día con la tecnología que tenemos no podemos estar viendo con un papel el técnico de la FIA. El piloto viene con una adrenalina dentro del auto, con una concentración tal por la clasificación, que es una de las cosas más importantes de la carrera, y hay un tipo con un papel que se le vuela con el viento y el tipo no sabe qué hacer. O sea, me parece que Fórmula 1, que eso es un nivel superior. No podemos estar pensando en que si se baja o no se baja. ¿Qué pasa si a Vettel se le escapa, o a Vettel, a cualquiera, se le escapa un poco el freno y vuela la balanza? O se cae el auto de la balanza y la balanza se clava en el piso. O... Me parece que estas cosas no van. Y me parece no puede que... ser, no puede ser. Bueno, ahí hay coincido un poco. No va. Ahí coincido un poco, el tema de las radios. En la Fórmula 1 tendrían que emplear un sistema como lo hace el WEC, que el Race Director tiene la radio comunicada a todos los pilotos, y cuando tiene que dar un mensaje, bueno, ustedes han visto transmisiones del Mundial de Resistencia. Pisa el resto. El mensaje por audio. Claro. Bueno, acá es lo mismo, acá tenían que hacer ese sistema, no solamente el director de carreras, que le va a permitir hacer mucho más cosas que los que está haciendo ahora, sino que también a los que se están encargados del pesaje. Bueno, sumo el race director, hablando de al piloto en cuestión, vaya al pesaje.
Eso sí, estoy de acuerdo. A ver, tenemos conectado ya. Una sola cosa final, perdón. Pero si tú pones balanzas electrónicas a nivel del piso, el auto que entra, las pones paralela a la línea de entrada. Pero entonces decís, bueno, auto tal, indicás que tiene que desviarse un poquitito en su camino, ni siquiera tiene que parar. Tiene que tener la velocidad de circulación y ya está la balanza, ya está el peso justo y se terminó. Te estoy diciendo que en la pista de Michelin, en Clermont-Ferrand, ellos pasan, prueban la carga aerodinámica de los automóviles a 300 kilómetros por hora. ¿Qué puede hacer acá 60 kilómetros? Nada, claro. Estaría el auto parado para ellos. Aparte, algo importante que mencionaban. Para una cosita sola, porque creo que es algo técnico que puede ayudar. Algo decían, los técnicos dicen que tenés que apagar el motor, porque si no, el motor afecta a la lectura. Obvio, muchachos, cuando la balanza no es de nivel, porque no tiene todos los sensores. Si los sensores están debajo tierra y escondidos y protegidos de las vibraciones que hace el motor, te estoy diciendo, si lo están usando para desarrollo de neumáticos especiales, tienen la pista, ¿por qué no ponen eso para pasar a 60 kilómetros por hora? No tendría ningún problema y podrían pesar todos los automóviles en el mismo momento, cada vez que van entrando lo van pesando. Claro, Enrique, pero eso es desarrollado por Michelin y estamos comparando un fabricante que gasta millones, millones y que puede hacerlo. ¿Pero cuánto cuesta y con la FIA que no puede gastar mucho? No, ¿sabes cuánto te puede costar el sistema de balanza que digo yo? Te puede llegar a costar 40, 50 mil dólares. Ya está. Pero eso es en un circuito. En un circuito. Estamos hablando de 21 circuitos. Bueno, hay que agregar todo el mantenimiento. 50 mil, ¿cómo se llama? Vettel, así que ya podrían haberla comprado. fueron 25 mil igual, pero está bien. Yo creo que con 25 mil lo arreglamos, Enrique. Claro, sí, pero sobra. Capaz que con 10 mil tenemos. Con un albañil que haga un buen agujero para que las balanzas no se deslicen, ya tenemos un upgrade de lo que vimos el fin de semana. Totalmente. A ver, chicos, perdón. Buenas noches, Ariel. ¿Cómo estás? A ver, ¿cuál es tu opinión, Arielito, de este tema que vi que te expresaste en las redes sociales? Pero bueno, nada, quiero saber tu opinión acá. Bueno, primero que antes que todo, buenas noches, ¿cómo están? Y yo la verdad que me dio mucha bronca, porque la verdad que entiendo lo que dice Enrique, pero bueno, basándonos en lo que pasó y en lo que la FIA tiene a disposición hoy en día, me parece que si bien es aleatorio, todo lo que vos quieras entender, para algunas cuestiones la FIA usa el sentido común y para otras no. Como por ejemplo, en el caso de la no sanción a Hamilton, usa en el sentido común, de vuelta que no estaban en el calentamiento, todo lo que vos quieras. Ahora Vettel, la FIA sabía que Ferrari estaba entrando a cambiar los neumáticos por unos blandos para ver si podían hacer un tiempo dentro de todo bueno, de zafar de que no desagarre la lluvia, que estaba muy justo. Y exactamente en el mismo momento lo haces entrar al pesaje y después a todos los empleados con una displicencia, como dice Fuck, uno con el papelito Brakes On que se le doblaba, que no se leía nada. El otro que se agachaba, que iba lento. Hermano, se están jugando, no sé, ya está el mundo. Es un poco lo que mencionaba Enrique. Exactamente. Si vos me decís que están corriendo karting, bueno, que son todo, pero es la Fórmula 1. Ya la imagen que da al mundo un tipo con un cartelito esperando que un auto se suba a cuatro pedazos de metal para pesarlo, o sea, tendría que tener otro tipo de cosas, ¿eh? Y además, más allá de la tecnología que usan, por más que sea el tipo con el papelito y las balanzas, un poco de sentido común. Si vos ves que está entrando Vettel y el sistema te dice que va a entrar Vettel, no lo hagas entrar. No te digo que no lo pese, pésalo después. Si después tenés 2-3 minutos entre la Q2 y la Q3. Igual para cerrar el tema, convengamos que lo que hizo Vettel está mal. Porque está mal. Está mal. Está mal. O sea, si el reglamento es uno, está para cumplirlo. O sea, Vettel, Sirotkin o Verstappen. Hay que cumplirlo. Está mal lo que hizo. Pero también, o sea, entiendo lo que le pasa a él y la calentura. Yo también hice que no, igual también. Me gustó lo que mencionaste recién, ¿no? De usar el sentido común, cosa que los comisarios usaron el sentido común con la famosa maniobra que dio Hamilton con Sirotkin, que si bien Sirotkin no venía en tiempo de vuelta rápida, igualmente fue una maniobra bastante peligrosa. Peligrosa. Y yo creo que exactamente. Acá
Amén del sentido común, yo creo que acá la FIA, o sea, los comisarios, tenían que haber actuado sobre no el sentido común de pensar de que se podía haber provocado un accidente, no de evaluar si venía en tiempo de vuelta rápido o no. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? O sí, sea, a ver, entiendo. Seamos justos, si usamos sentido común para algunas cosas, usemos sentido común para todos, porque si no, ¿para qué vamos a usar el sentido común de un piloto que baja caliente el auto porque le cagó literalmente, perdón la palabra, la carrera, que fue Verstappen? Usó Verstappen su frustración y sentido común de increpar a ese piloto que le frustró la carrera. Entonces, a ver, no quiero comparar cosas ni poner en la misma balanza, pero si usamos sentido común, usemos sentido común para todo. Como dice José Carmona, que si bien no lo tenemos hoy en el chat, gracias a Dios que no lo tenemos, no vamos a poder pelear, pero lo tenemos en el chat directamente, que José dice, y ahora después de 20 carreras vienen a plantear este tema de la balanza, cuando se vino claro, usando toda la carrera, que es un poco lo que dijo Steffi. Claro, ahora se quejan, pero... Claro, bueno, pero bueno, convengamos que en este muy conveniente caso, también las quejas, ¿no? Se entiende, sí. Steffi, se entiende lo que decís vos. Pero convengamos que en este caso es un caso muy particular por lo que mencionó Enrique, Ariel, Matías, Facundo, lo que mencioné yo, en el buen sentido de la palabra, y lo que mencionó Andrés, y si nos vamos más allá, lo que mencionó inclusive Richardo, que la rueda de prensa, que es frustrante para un piloto en ese momento que pierde una vuelta y en las condiciones que está. Por eso cerramos el tema con momentos y momentos, ¿no? Y el día de mañana, o mejor dicho, esos 25.000 euros que tenga que pagar Ferrari de multa, Enrique, pueden hacer tranquilamente a nivel, colocar la báscula y sí, nada, ahí se acaba el problema, ¿no? Para eso. Después otra cosa, volviendo al tema de que decías de Hamilton, hay una cosa que no tiene sentido. ¿Qué es lo más principal que existe? ¿Un tiempo a la vuelta o la seguridad de la vida de los pilotos? Si no interesa si estaba en la vuelta que estaba haciendo el récord del circuito o la vuelta de clasificación, o venían, todavía lo iba a iniciar en la próxima vuelta. Pero si había un accidente ahí, capaz que alguno moría. Claro. Es que si era al revés, no tuvo valor. Esto es lo que yo tengo una pregunta ahí, Enrique, porque, digamos, y sin entrar en mucho detalle, creo que no lo ve. Practicar, o sea, creo que la lectura mía es que no lo ve directamente y no sabía que Sirotkin venía detrás. Yo si Hamilton venía despacio, lo vio, no lo vio ni nada. Yo lo que quiero decir es que necesitaba una, ¿cómo se llama? Lo tendría que haber dado una... ¿Un cue? Alguien de la radio que le diga, viene alguien. Eso. Fue una cosa que arriesgaron la vida a dos pilotos. Para mí lo que más vale es la seguridad de la persona. Después lo demás... El tiempo, no tiempo, o sea, no podemos evaluar, no era una vuelta importante, entonces no pasa nada. O después sale y Sirotkin dice, como un señor, dice, yo no quiero culpar a nadie en hacer claro, por el... y sale Hamilton culpándolo como que fue el culpable él. Sí, cosa que claro, después pero... se retractó Hamilton. Digo, estamos todos locos, no entiendo yo. Pero se retractó después Hamilton. Sí, se retractó después. Se retractó por una cuestión política, obviamente. Pero bueno. Bueno, continuando con el tema, Andy, ya bien. Pasamos al tema quali, ¿no? Y bueno, ahí pasamos al tema quali, sí. Y bueno, Ferrari fue el único. Tuvimos una charla exclusiva con Mario Isola, donde hablamos de lo que hablaste hace un rato también. ¿Quién es Mario Isola, Andy? Mario Isola es el responsable número uno de Pirelli en Fórmula 1. Okay. Es decir, es el que dice que gomas van y que etcétera, ¿no? Bueno, sí. La cuestión es que hablamos primero con él del tema del blistering que vimos el viernes. Que, bueno, la duda que nosotros le planteamos fue si hay este blistering el viernes. Porque les digo, el viernes, muchachos, yo estuve con campera todo el día. O sea, estuvo fresco. No es que... Había momentos que salía el sol, etcétera, pero estaba fresco. O sea, no había un clima cálido en San Pablo, salvo el domingo al mediodía. El resto estuvo fresco todo el fin de semana. Y la respuesta que dio Mario sobre el tema fue que los equipos ya habían entendido en ese proceso que había ocurrido, los que habían tenido blistering, que habían tenido blistering en las super blandas y en algunos casos en las blandas, que no fue muy público, pero hubo casos que tuvieron también blistering en las blandas. Las únicas que no tuvieron blistering en ese momento fueron las medias.
Y lo que nos dijo Mario es que habían tomado recaudos los equipos para ver cómo iban a reaccionar en la carrera o con ese tipo de blistering. Y otra cosa, lo que nos comentaba era que el blistering, si bien luce mal en una cámara o digamos uno piensa que la goma se está destruyendo, lo que nos comentaba es que lo que hace es que obviamente es una aceleración del desgaste y en definitiva mientras no se rompa la goma el rendimiento no varía demasiado con lo que debería ser, digamos. Pero obviamente los stints tienen que ser más cortos porque la goma se está quemando básicamente, ¿no? Y lo otro que nos comentó fue que todas las posibles estrategias que había arriba de la mesa, Ferrari fue el único que logró, porque todos intentaron ir a esa estrategia, pero a Ferrari fue el único que le resultó, fue la de poder calificar en Q2 con blandas, que fue todo, claro, por todo este tema que acabamos de hablar recién, ¿no? De Vettel y la balanza, etcétera. Bueno, fue en este momento que estaba ocurriendo. En ese momento parecía ser una ventaja competitiva, ahora ya vamos a ver en la carrera, incluso Vettel lo dijo pues que no, en los papeles no lo terminó siendo. Pero bueno, básicamente, de nuevo, y como lo dijo Diego al principio, las Pirelli fueron protagonistas, ¿no? Porque hubo un juego con los neumáticos que creo que fue fundamental, ¿no, Diego? Sí, totalmente, totalmente. Enrique, perdón que interrumpa, ¿tiene algo abierto en la PC, como una radio o algo? Porque se escucha un ruido detrás o una interferencia, Enrique, si lo puede verificar, por favor. Sí, totalmente, a ver, fue una estrategia que, Andy, que en realidad todos pensamos que iba a ser mejor para Ferrari, siempre y cuando estaba ahí el tema del dilema que si iba a llover el 60% o 40% de probabilidad de lluvia para el domingo y si iba a ser una carrera al seco o una carrera mojada, ¿no? La realidad es que la lluvia finalmente nunca llegó, Andy. No sé si creo que llegó después de que terminó la carrera, no, mucho tiempo después. Llegó después. Llegó después. A las 6 de la tarde. Apostó algo diferente, en lo cual Red Bull quiso copiarle y no llegó a tiempo, y Mercedes quiso copiarle y no llegó a tiempo, porque ya ahí empezó, sí, a caer más gotas y ya los tiempos se fueron para atrás. Así que bueno, yo creo que ya de la quali no queda hablar más que Leclerc volvió a demostrar finalmente que está ahí con un auto bueno, porque Alfa Romeo es un auto bueno, sabe el Alfa Romeo, y la verdad que este chico sigue deslumbrando y sigue haciéndose notar, ¿no? En su manejo y demás. Siendo el mejor de los mortales, siendo el mejor después de Mercedes, Red Bull... De la clase B. Y Ferrari, siendo el mejor de la clase B, exactamente. Andrés, te hago una pregunta antes de entrar en carrera. Hubo reuniones de equipos, y alguien mencionó en las redes sociales que me reía, ¿no? Porque dice que estaban reunidos lo de la clase alta, que era Mauricio Ribavene, Toto Wolff, Christian Horner, y después estaba reunido la clase media-baja, que estaba, bueno, el equipo Haas, Renault, Haas, etcétera, sí. Y en el fondo McLaren y... Exactamente. Y... Williams. Esa es otra reunión, esa es la reunión de los indigentes, Williams y McLaren. Está bien, está bien. Bueno, ¿se supo que hablaban o qué se hablaba ahí o se rumoreó algo en el paddock de cuál es la cuestión de la reunión o no? No, ¿sabés que en el paddock no, fue algo bastante secreto? Yo también me enteré por otros periodistas, pero no se sabe de qué, por lo menos en el paddock no se trascendió de qué hablaron, pero sí trascendió que hablaron. De hecho, yo estaba sentado alrededor de varios periodistas que estaban tratando de buscar también esa info y, bueno, nadie la tenía. Así que es un poco secreto. Por primera vez quizás hagan algo secreto. Claro, bueno, pero bueno, está bien, está bien. Bueno, creo que ya podemos avanzar con el tema de la carrera, ¿no, Andy? O sea, no queda más... Exactamente. Bueno, a ver, sí, queda... Si no, las posiciones, podríamos decir, cómo largaron y cómo largaban el... Sí. El domingo. Había algo importante que tampoco mencionamos y es que afectó, obviamente, el grid, la grilla de partida, que fue, y también lo hablamos con Ricciardo en esta charla distendida, que bueno, Ricciardo se entera por teléfono y nos cuenta muy gráficamente cómo lo llama el equipo. Me dice, me llamó el equipo y me dijo, che, vas a tener una penalización porque encontramos que el turbo
está arruinado, aparentemente por un tema de cuando apagaron, le tiraron con un extinguidor, etcétera. La primera reacción de Richard fue, bueno, me quiero morir, qué sé yo, y después, bueno, después charlaremos. Richard está tomándose las cosas con más calma, después de decir que no iba a terminar las dos carreras, etcétera. Pero bueno, la cuestión es que Richard largaba onceavo con todo esto, ¿no? Porque tenía una penalización. Y era un... Por la penalización con el turbo, el cambio de turbo. Y otro que estaba penalizado, Esteban Ocon, que había cambiado la caja de cambios. Sí, y acá acoto algo, ¿no? Para aclarar. Vieron que el turbo de Richardo se le rompe, ¿por qué? Porque cuando se queda en el Foro Sol, resulta que empieza un principio de incendio y se acerca uno de los Marshall de que estaban ahí en ese momento, al lado del coche, y cuando abre el extinguidor, entra justo... Qué mala suerte, ¿no? Por el caño de escape y justo rompe la turbinita del turbo. La verdad que, a ver, puede pasar, pero eso ya es sumarle un poquito más de mala suerte al tema, ¿no? Y por eso penaliza a Richard, exactamente. Quería contar esto porque la verdad que fue algo que no se ve habitualmente, que justo por el escape entre el polvo del matafuego y rompa la turbina del turbo, ¿no? La verdad que algo extraño que puede pasar y pasó en el auto de Richard, ¿no? Bien, bueno, la cuestión es que esto configuraba la carrera para un domingo que, como bien decías, Diego, estaba previsto lluvia. Estuvo, digamos, prevista para el sábado, estuvo prevista también para el viernes. De hecho, muchachos, llovió casi todos los días, llovió, pero no en los solamente en la quali llovió en los momentos de que a nosotros nos interesaban mientras estaba la quali, pero el jueves llovió, el viernes llovió antes y después la quali durante, el sábado también llovió, bueno, fueron varios días que llovió, incluso el domingo llovió después de la carrera, pero se mostraba el domingo, amaneció con bastante sol, más pesado, porque venía, les digo, venía de llover los días anteriores. Así que estaba muy húmedo, estaba muy pesado. El circuito a las 9, 10 de la mañana, el asfalto estaba a 43 grados. Después no pasó realmente de esa temperatura, pero todo auguraba un gran premio donde iba a haber muchos más problemas con los neumáticos de lo que realmente hubo, porque en la temperatura se estimaba iba a ser muy superior a lo que realmente fue. Quizás eso fue la clave después de cómo se desarrollaron las estrategias, ¿no? Claro, tal cual. Así que bueno, tenemos la largada y antes de mencionar eso, Matías, que ya te doy el pase a vos, estamos el tema de que ya en la vuelta de formación, cuando los coches empiezan a girar para prepararse para largar, ya vemos a un Vettel que de la nada se quedó parado en el mismo lugar, ¿no? Y los coches avanzaron, Matías. Sí, se queda parado, aparentemente hubo un problema, algo, lo contabas vos en el off antes de largar, antes de comenzar, largar el podcast, contabas que salieron todos los autos y la línea de Vettel queda parado a cero, se ve que hay un inconveniente que, bueno, si querés, Dieguito, contalo vos un poco lo que hablamos antes de sí, del a ver, podcast. Un inconveniente que más de uno se paralizó y pensamos que tenía un problema, pero después finalmente arrancó. Y es más, los demás coches, tanto Bottas como Kimi Raikkonen, lo superaron. Superaron, pero después pararon su marcha para dejarlo pasar a Vettel, ¿no es cierto? Y no adelantarse. Pero ya ahí una situación rara. Y después ya mencionaron la largada, y ya ahora doy mi opinión, ¿Cómo prevaleció el tema del neumático en el agarre del super blando con el agarre del compuesto medio? Y digo esto porque se vio claramente como primero larga muy bien Hamilton y le hace de escudero a Bottas para que pueda ponerse por detrás y le gane la segunda posición a Vettel. Es lo que interpreté yo la largada, ¿no? Sí, lo interpreté. Perdón. Lo estaba interpretando de otra manera o quizás no, o quizás igual. Y yo ahí me di cuenta como Hamilton no solamente larga bien, sino que le hace bien de escudero a Bottas para que pueda ponerse en la segunda posición, que de hecho lo hizo. Y como Verstappen y Richardo de atrás fueron superando, mismo a Kimi Raikkonen, y mismo Richardo fue avanzando, ¿no? O sea, eso es lo que yo llegué a palpar en la largada. Y un safety car que pensábamos todo que iba a suceder en la primera curva, en la escena, que finalmente no hizo falta y no pasó, ¿no? Exactamente, largaban
para refrescar un poco, largaban en pole Hamilton con la Super Soft, con las rojas, y las dos Ferrari, o sea, los dos Mercedes y los dos Red Bull iban con las rojas y las dos Ferraris iban con las amarillas, ¿correcto? Correcto. Ahí es lo que dice, lo que bien decís, Diego, que digamos, mayor grip tuvieron las super rojas a largar, y sí, todos notábamos, de hecho lo hablamos con Ariel, en el chat nuestro de todos los domingos, que Hamilton hizo eso, justamente lo tapa a Vettel, que tampoco larga bien y bloquea a Vettel, tiene una bloqueada en la S de Senna, y se mete botas muy bien Hamilton, que digamos, le hizo la famosa cortina. Exactamente. Le hizo la famosa cortina, sí, lo hablábamos con Ari. Y después, bueno, la pelea entre los Renault. ¿Qué pasó ahí en esa primera vuelta que lo toca antes de la última curva? ¿Lo toca? Sí, a ver. Sainz se le cierra. Sí, totalmente. Yo, la verdad, que esa maniobra de Sainz con Nico Hülkenberg no la entendí. Pedí data y le pregunté a Steffi a ver si ella tenía data al respecto, que lo hablamos fuera del aire, y tampoco sí. Tiene data. O sea, me quedo con el interrogante y la verdad que agradezco a los chicos del chat si pueden aportar datos de qué pasó en esa pelea, ¿no? Porque en un momento se ve como que Sainz le tira el coche encima a Hülkenberg. O sea, a ver, un Hülkenberg muy agresivo, ¿no? Como quizás y queriéndose imponer que yo soy el piloto número uno dentro de Renault. Me dio esa impresión. O sea, de pecar, de decir, sí. Yo acá soy el número uno y tengo que pasar. Y un Carlos Sainz que largó bien y que estaba delante de él y que en un momento le tiró como el auto encima. A ver, es lo que Alevos. Yo miro e interpreto que le tira el auto encima. Quizás él buscó tapar la cuerda, pero faltaba para llegar al momento de la curva. Entonces, como que queda como que en la visión así, un poquito de decir, le marco la cancha, le marco el territorio y vuelvo a estar adentro, ¿no? Y vos decís, Matías, que se llegaron a tocar en esa maniobra. Se llegaron a tocar en esa maniobra. Lo que decís vos puede ser que, digamos, buscó la cuerda, pero el otro auto ya estaba a la par. No es que le cerró la puerta para que no entre, sino que ya estaba justo al lado. Con Ari la comentamos también. No sé si, Ari, querés comentar qué viste y qué pensás de esa manera. Yo me quedé impresionado, para mí se equivocó. Y de hecho, la única sí. Data que hay, que Sainz dijo que fue divertida la pelea. Eso sí es verdad, es lo único que hay. Que fue sí. Divertido y que qué lástima que esas luchas no fueron por los puntos. ¿Ariel? Sí, yo para acotar algo a eso, para mí lo único que pudo haber llegado a pasar es que Sainz no lo ve. En el espejo debe tener un punto ciego, como tiene cualquier auto, y debería estar justo en ese momento Hülkenberg y se le tira. Y si no, la otra que queda es que sea bruto, para no decir burro, pero si vos ver, ves que... A ver, votemos, sin desmerecerlo, O sea, sin desmerecerlo, o sea, no es que quiera decir es un burro, sino que, escúchame, si vos sabés que está tu compañero al lado y tirás el auto así encima... Hermano, es tu compañero. Por más que vos quieras demostrar que sos el número uno, que estás a la par, si vos dejas afuera a tu compañero, te van a venir con un palo. O sea, te van a matar. Por más que el año que viene estés en McLaren. Sí. O sea, ya tú no te van a ver de la misma manera. Vas sí, a ser ahí fan Jerome, dos, ahí Jerome Stoll estaba armado buscando a los pilotos de Renault. Les hago un pequeño paréntesis. ¿Ustedes vieron el video de Mercedes? Porque lo hago porque es habla un poco de cómo estaba Sainz antes de empezar la carrera. Richardo le roba el celular del social media de Mercedes y se lo lleva al Drivers Parade. Y en ese interín lo enfoca a Sainz, él estando en el futuro en Renault y Sainz yéndose a McLaren. Y Sainz le hace un gesto obsceno, con sí. cara de pocos amigos. Eso fue media hora antes de largar la carrera, O sea, así estaba Sainz antes de largar la carrera, con eso antes. Es sí. Una nota de color, pero me parece que suma, digamos. Sí, la maniobra fue alevosa. Ahí Facu lo vi que estaba con ganas de decir algo. No merece análisis la maniobra, no sé. ¿Pero por qué? Porque no tiene sentido, o sea, arranca la carrera, tirarle el auto encima al compañero de equipo. No sé qué quisieron hacer, la verdad que no... Sí, bueno, pero no deja llamar la atención, Facundo, No sé si ustedes lo vieron, pero desde la cámara de uno de los... desde el onboard de uno de los autos de Toro Rosso, se ve como vuela un pedazo de auto y por...
menos de por 20 centímetros no impacta en el halo o en el piloto, no sé si lo vieron eso. Sí, pero eso es la largada, la maniobra de Ericsson. Hay un onboard en uno de los Toro Rosso, ya saliendo de lo que es la segunda curva, digamos, de la S de Senna, y mientras están doblando a la izquierda, vuela un pedazo de auto y pasa muy cerca del halo y del donde estaría el piloto. O sea, me pareció eso más grave que la maniobra de los dos tontos de Renault, ¿no? Bien. Enrique, que no sé qué opinión te merece la maniobra que vimos de los Renault, si querés comentarnos algo, agregar algo. No, ahí no, hay que entender una situación entre ellos, pero no creo que tenga mucho sentido, ¿no? Porque en tiene definitiva mucho análisis. No requiere de análisis. Fin de campeonato, gente que cambia de equipo, gente que está contenta, gente que no está contenta, gente que se quiere desquitar en la última parte o quiere demostrar que es mejor o peor, no lo sé. No creo que fue tan importante, ¿no? Claro. Bien, tan importante como Mati, seguramente vas a avanzar, ¿no? Con respecto a que se viene, bueno, de las posiciones como están y las paradas en los pits. Lo que vimos a partir de ahí fue el avance de los Red Bull. Sí, tanto Vettel, Ricciardo viniendo de atrás, y lo más importante, lo más lindo de la carrera fue cómo empieza a pasar autos Verstappen. Creo que venía bien para adelante y creo que hasta ahí ya era el piloto de la carrera. Ya venía siendo pintado para ser el piloto de la carrera. Y las primeras detenciones, que son las de Mercedes para medios, ¿no? En la vuelta 20 para Hamilton. Para sí, vuelta 19, perdón, sí. Botas, pata. Para en la 18 y Hamilton en la 19. Yo estaba manifestando como problemas de blistering en los super blandos y Bottas, en el caso de Bottas, lo estaba padeciendo más que Hamilton. Y bueno, por eso Valtteri fue el primero en parar. Igual ya que Andrés salió descolocado con el tema este del tema del drive parade y demás, voy a salir descolocado yo también con la parte de que iba justamente antes de las paradas, Steffi, que esto se vio patente y la verdad que me causó gracia, Ferrari amaga con que va a parar y le muestran los neumáticos amarillos. Se dieron cuenta de ese detalle, sí. ¿No? Los neumáticos blancos. Y enfocan a Mercedes y Toto Wolff estaba serio y al lado estaba Rubens Barrichello y se ríe de la maniobra que le hace Ferrari diciendo, quiso pisar el anzuelo, a ver, diciendo, mirámelo vos a los muchachos de Ferrari y se mata de risa. La verdad que me causó mucha gracia. A Rubén Barrichello la carita que puso diciendo, ¡ja! Mira qué pícaro lo de Ferrari, ¿no? O sea, pero si vas a mentir, háganlo bien, no vas a amagar y mostrarle los amarillos cuando Ferrari había largado con los amarillos. Sí, la maniobra fue un poco absurda. Y en la vuelta 19, hermano, faltaba 70 vueltas para terminar. En la vuelta 19, y ahí veníamos hablando con Ari, justamente, diciendo, ok, Mercedes para, como dice bien Steffi, gracias por el comentario, vuelta 18 Bottas, vuelta 19 Hamilton, paran por los blancos, o sea, por los medios. Y ahí venía la duda si Mercedes, por lo menos en mí, y Ari me la corrigió, si Mercedes iba a dos paradas o a una. Bueno, yo también me planteé lo mismo, a ver, si analizamos esa cuestión. Somos tres. Para mí, yo puse las redes sociales, obviamente, estoy sentado en un sillón, como dice José Carmona, estamos sentados en un sillón, mirando la televisión, mirando la transmisión, mirando la carrera, y ahí somos todos técnicos, políticos, presidentes y demás. Y para mí ahí la realidad es que... ¿Cómo, Matías? Que sabemos hacer las cosas mejor que cualquiera desde el sillón. No, pero de repente de repente nos sentimos, y en parte, de poder opinar de una manera diferente, porque al estar informado de primera mano, quizás tenés en cuenta otras cuestiones que a veces uno no la toma en cuenta, ¿no? Y con esto creo que ya lo hablamos en su momento, que cuando uno ve una carrera, tenés aquel que ve una carrera para ver girar los coches, aquel que ve la carrera para ver la estrategia, aquel que ve la carrera para sobrepasos y demás. Pero el tema está que para mí era erróneo lo que cometía Mercedes de colocar los neumáticos compuestos más duros y para mí no llegaban al final. Pero obviamente yo me expresé y puse. Obviamente Mercedes tiene otra data que yo no la tengo y evidentemente ellos lo van a gestionar de esa manera, de manera correcta. Bueno, es que de ahí... Que al fin y al cabo se equivocaron. Porque vos fíjate que si no hubiese pasado lo que pasó con Max, que ya lo vamos a analizar, no ganaban la carrera. Porque no ganaba la carrera. Es más, Vettel con esos compuestos tuvo que parar de vuelta y colocarlo súper blando al final.
Pero en el caso de Vettel era jugarse por jugarse, porque ya estaba todo perdido para él. Pero déjame acotar una cosita. Y creo que uno viendo las estrategias, cada equipo jugó a lo que tenía, y era una de esas carreras que era la estrategia. Use cualquier estrategia, que si la pega, le pega. Sí, fue porque, un poco porque era eso, no era como en otras carreras que, bueno, si uno empezaba con el super blando y terminaba con el amarillo, ganaba la carrera. En este caso no, era que sea lo que Dios quiera, más o menos. Totalmente. Y antes de continuar, Matías, sí. También destacar que antes de las paradas, la verdad que Verstappen dio un show de sobrepaso, ¿no? La realidad es que Verstappen se puso la carrera hasta ese momento de Brasil en las 20 vueltas y enfocaban a la gente en la tribuna, aplaudían las maniobras del Verstappen. De pie. Aplaudían. Y se miraban uno al otro diciendo, ¡fua, loco, lo que está haciendo este pibe! Porque la verdad, uh-huh. Aplaudía. Y yo creo que el circuito de Brasil a Verstappen le cae muy, pero muy bien. Muy bien le cae a Verstappen ese circuito. Y la realidad es que la gente estaba exaltada y demostraba que estaba asombrada de las cosas que venía haciendo este chico, ¿no? Es que el show fue la carrera en este, no hubo show extra en el Gran Premio, sino que el show fue la carrera y fue Verstappen. Y un poco a lo que dice Steffi, me hizo acordar a la gestión que tuvo, más allá de los sobrepasos, con sobrepasos y todo, la gestión que tuvo Verstappen de los neumáticos. Porque le rindieron Supersoft, pasada mitad de carrera le rindieron a Supersoft. Bien, y ahí viene la pregunta, y la pregunta es para Enrique, Matías, ¿por dale. Qué? Enrique, ya sé que esta pregunta te la hicimos mil veces y mil veces la contestaste, ¿no? Pero la realidad es que Red Bull cuida los neumáticos de una manera impresionante y lo vimos a Verstappen desde el principio al final. O sea, exigía el auto de una manera asombrosa. Pasó hasta Hamilton hasta lograr estar primero. Y después, con la parada y todo, al final, Verstappen tenía mejor los neumáticos que cualquier otra persona, Enrique. ¿Eso es todo chasis de Red Bull? Sí, chasis de Red Bull y también la selección del sistema elástico de la suspensión. Por ejemplo, ya lo habíamos hablado también, como decías tú, pero ellos utilizan el automóvil muy blando, cosa que los demás están teniendo el automóvil muy rígido. Y Mercedes no puede ir muy blando porque si no el auto le toca por tierra. Pero Ferrari podría ir tan blando porque si ustedes ven que cuando el auto lo desarrolla, o sea, trabaja en la línea de Raikkonen, los autos los ponen muy blandos y los neumáticos no los consumen. Cuando por alguna razón alguien decide cambiar la puesta a punto y ponen los automóviles duros, Ferrari no va. Pero Red Bull es el único que está trabajando con automóviles muy muy blandos, y además el chief designer, o no el chief designer, el technical director, porque ahora Newey dio un paso atrás para dejar la posición de technical director y se está concentrado más en concepto, y el technical director de Red Bull hoy es un ex Michelin, un técnico de Michelin. Y es responsable de la parte de suspensiones y selección de las barras de torsión, muelles y amortiguadores y toda esta parte. Y tienen un trabajo que está muy, muy por encima de los otros equipos. O sea, y lo está demostrando porque ellos anduvieron muy bien también en México. Y están andando también bien aquí. O sea, anduvieron en Brasil también. Lo que ocurre es eso, que si uno pone el automóvil duro pensando para si tú tienes, por ejemplo, un Raik, tienes la posibilidad de trabajar, no en el tren delantero, porque el tren delantero todos tienen la misma altura y todos necesitan la misma rigidez, porque el automóvil está en esos 19, 20 milímetros de altura libre cuando el auto estática, ¿no? Cuando el auto está parado. Después baja, 10, 12 milímetros baja. Pero por tanto tiene que usar todos prácticamente la misma carga, porque en el tren delantero, ¿qué hacen? Baja, se apoya sobre el neumático y el automóvil trabaja sobre el neumático, no trabaja más sobre suspensiones. Pero atrás es muy distinto tener 165 milímetros de altura libre de despeje en condición estática a tener 85, como puede tener Mercedes.
Y esto hace que tú tienes 80 milímetros más, donde puedes tener un muelle muy, muy blando para esa parte, donde va a ser que va a ser salida de curva en aceleración, se encuentra con un muelle muy blando, y después en recta, que tiene un muelle blando para que baje y pierda la resistencia al avance que tiene cuando el auto está demasiado alto atrás. Cuando llega la frenada, pierde velocidad, la transferencia de carga va hacia adelante, sube el auto de atrás y toda la parte lenta que tiene que ser en curva lo hace ya con el auto con mucha inclinación, entonces todo el automóvil es un difusor. Pero Ferrari, y yo podría decir, bueno, nosotros no tienen ninguno un auto como este, pero Ferrari lo tiene. Lo que pasa es que Ferrari pasa de blando, como cuando lo quiere Raikkonen, a súper duro cuando no va ninguno de los dos. Y entonces claro. Tiene igual, que volver. Igual, Enrique, déjame puntualizarte Enrique. El setup, ¿entiendes? Claro. Esto es lo que no entiendo de Ferrari. Bueno, déjame puntualizarte justamente esto para que después Matías siga desarrollando la carrera. Igual, lo que, a ver, amén de, a ver, voy a tranquilizar un poco. Amén del sensor, que después nos enteramos que tuvo problema Sebastián Vettel, en lo que yo me refiero es a la gestión de los neumáticos. Lo gestionó mejor los neumáticos Kimi Raikkonen que lo que fue Vettel. ¿Eso por qué? Porque Kimi Raikkonen tenía otro setup totalmente diferente a Vettel. Porque Kimi va con un setup. Por ejemplo, Kimi sufrió muchísimo cuando estuvo Alonso en Ferrari, porque Alonso le trababan todo el automóvil y él lo manejaba lo mismo, pero tampoco ganó ningún campeonato. Qué o sea, este es el problema también, que Alonso maneja cualquier cosa, pero de ahí él tendría que pensar un poco más en el automóvil para poder sacarle más eficiencia. Okay. Y Raikkonen no podía manejar el auto. Entonces, cuando viene Vettel, que estaba acostumbrado al auto más blando, entonces ahí aparece Raikkonen y empieza a desarrollar el auto, lo está llevando blando. No se olviden que hace 3 años atrás no podían doblar en la carrera de Silverstone, que se quedaron martes y miércoles a probar. Fue Raikkonen, lo puso súper blando, hizo el mejor tiempo de todas esas pruebas después del martes, el miércoles de carrera lo hizo, él lo probó, y después de la carrera. Y de ahí fueron a Hungría y fueron todo y ganaron carreras y todo. Lo que ocurre es que no entiendo quién en Ferrari no está seguro de que el auto tiene que ser blando, porque si el auto tiene que ser duro por muelle, ¿para qué tenés Raik? No tenés ningún sentido, Raik. Hay una discusión como que no les gusta el Raik y entonces quieren ponerlo duro. Y hay otro grupo que le gusta el Raik y lo ponen blando y va bien. Y después, pero después de 2 carreras o 3 carreras, lo ponen duro otra vez, lo bajan. Está como si hay una lucha entre ponerlo como Red Bull o ponerlo como Mercedes. Claro, hay dos corrientes. El auto ya lo tiene hecho así, no lo puede cambiar. Ellos no le pueden dar más Raik porque tienen que cambiar suspensiones, tienen que cambiar todo. Geometría de suspensión, inclinación de los brazos en vista lateral, le cambia el anti-squat, le cambia el anti-dive, le cambia todo. Pero Ferrari lo tiene hecho, no entiendo por qué no van por la línea, y cada vez que lo tuvieron blando, tuvieron muy fuerte y ganaron carreras. Y es lo mismo ahora con lo que tener la velocidad final más alta, y no se dan cuenta de que tener la velocidad más... Si uno va a ver en la lista de velocidad, a veces los Mercedes no están nunca arriba, en alguna o 2 carreras estarán, pero en la mayoría de las carreras están octavos, novenos, y ahora Ferrari, sí, ustedes hecho, ven, están casi siempre ahí arriba. Claro. De hecho, hablando de Mercedes, en los libres 1 y 2 del viernes, estaban muy fuertes que en los sectores 1 y 3, pero en el sector 2 perdían mucho. Entonces Hamilton y Bottas también, sobre todo más Hamilton, decidieron trabajar más en el sector 2. De hecho, en la vuelta comparativa que hace la FOM, entre la pole de Hamilton y la de Vettel, la gana el sector 2. Claro, gana muchísimo en el sector 2. Uh-huh. Y Ferrari, o sea, Vettel lo recupera mucho en la parte final del sector 3. En la parte rápida, claro. Igual me gustó mucho, y continuando con la carrera, me gustó mucho es la primera vez que lo veo. Esa es la realidad, y que lo enfoca la FOM. Verlo como Mauricio Arrivabene da la orden de que Kimi lo pase, lo deje pasar, vete la Kimi, sí. Y una vez que lo logra, Arrivabene agradece al ingeniero de Vettel diciéndole gracias por el mensaje. Uno show.
puro show. No, para mí no fue show. Para mí la realidad es que fue, es más, le preguntaron a Vettel al respecto, que no te dieron las declaraciones de lo que dijo, y la realidad es que jugó en equipo. Me parece bien jugar en equipo. A ver, no, yo no estoy diciendo que esté mal el cambio. Digo que lo de arriba Benes fue puro show, eso de que hacer el gesto y agradecer. Es lo mismo que Hamilton cuando se agacha y le reza el auto. Bueno, no, pero te digo una cosa. En este caso, el campeonato ya se había perdido en las carreras anteriores. Ahora, el subcampeonato, el campeonato ahora de constructores también estaba perdido. Entonces, ¿ya qué estaban buscando? Si Raikkonen estaba andando bien, le dice, anda adelante y ya está. Que era la cual, claro, anda a pelear vos. ¿Cómo se llama? En el podio, porque si no, no hubiese sido una pésima carrera para Ferrari. Ahora con un Raikkonen en tercera posición y no a tanta diferencia del primero, o sea, es una cosa mucho... Fue una cosa lógica, pero ya no están jugando ningún campeonato en este momento. Bien. Perdón, creo que a Ferrari le servía más en el podio Sebastian Vettel que Kimi Raikkonen, que se va del equipo. Sí, pero Vettel no llegaba al podio, ¿no? No había manera. No había manera que llegue. No, el auto no estaba para eso. Si no, no hubiesen dicho que no. Raikkonen dejarlo pasar porque vaya a buscar puntos Vettel, pero Vettel el auto no le andaba bien, así que ellos tenían conocimiento del problema que tenía el auto de Vettel. Hay una entrevista de Vettel y voy a mechar con la continuación, Mati, que le preguntan justamente qué tan orgulloso él se siente de sí mismo por ver una Ferrari lista para ganar el título, ¿no? Que 2018 fue la temporada más fuerte de Ferrari desde hace 10 años. ¿Concordás en esto, Enrique, que Ferrari en 10 años esta fue la temporada más fuerte que tuvo después de 10 años? O sea, a ver, te reformulo la pregunta. ¿Concordás y opinás que en estos últimos 10 años, este año fue donde vimos la Ferrari más fuerte? Mirá, yo pienso que que fue más fuerte todavía cuando Alonso pierde el campeonato por 1 o 2 puntos. Ok, me contestaste perfectamente. Okay. El 2012. Pero ahora... Para mí, después, olvidando, por ejemplo... Schumacher y Raikkonen que ganaron, bueno, olvidemos eso porque se resultó más alto que tuvieron. Pero de hecho pienso que el mejor campeonato fue ese que ellos terminaron segundo detrás de Vettel, ¿no? Ok, y espera, Steffi, que no es para debate porque si no ya nos vamos muy arriba, y Vettel inclusive dice que la diferencia con el año pasado a esta es que el año pasado tenía un coche que funcionaba en casi todas partes de los circuitos, ¿sí? Y que el objetivo fue después, este año, que está pasando, que él sintió que el coche era muy bueno, pero en muy pocos circuitos, a diferencia del año pasado. ¿Concordás con estas declaraciones de Vettel? Sí, porque es lo que estoy diciendo yo. Esta vez, este año, ¿qué hicieron? Teniendo un auto muy bueno inicio en las pruebas de ¿cómo se llama? De Barcelona, tanto el año pasado como este año, cuando ellos empiezan en competición, ahora cambiaron la estrategia, ahora van buscando velocidad final, pero velocidad final no la podés ir a buscar, por ejemplo, hay error conceptual lo que estoy viendo, de alguien que está decidiendo en esa línea, porque a México había que ir con mucha carga aerodinámica, porque el drag no era importante, porque es mucho más bajo. Por eso el Red Bull fue con mucho drag, porque tuvo mucha carga aerodinámica, pero también fue muy blando de muelle, porque al estar con la densidad, que te perdés el 20%, 18%, por la alta cuota, te encontrás con una densidad tan baja, te encontrás que vos necesitas apoyarte al piso, porque si no venís destruyendo neumáticos. Y ustedes ven lo que quería decir, estaba escuchando, que decía, bueno, pero ¿por qué Red Bull no lo hace? Porque Red Bull tiene más carga. El problema, el neumático se destruye cuando no tiene carga aerodinámica, no cuando tiene exceso de carga. Quedó bien claro, Rick. Lo único que puede llegar a pasar es que sea lento, pero el auto no va a venir ni patinando cuando acelerás, ni bloqueando cuando frenás, ni tampoco desplazándose lateralmente en curva. Entonces el consumo baja completamente y la temperatura aumenta y entonces el grip es mayor. Bueno, esto, Matías, ahí ya Enrique te adelantó por qué, cómo llegó Verstappen al final, por qué la gestión del neumático y demás. Así que si querés,
todo tuyo y continuamos. Y la gente creo que está desesperada por saber las opiniones de cada uno con el tema de... ¿Con qué? No, sé, no me imagino con qué. Imagínate nada más, imagínate con el tema de Verstappen y Ocon, ¿no? Que yo creo que habría que refrescar cómo quedaron las posiciones, sí, cómo venía la carrera y ya arrancar con la polémica de... ¿Podemos decir la polémica del año, Matías? Yo creo que sí. No sé si del año, pero sí del último, de los últimos, porque hubo Monza, pero sí la polémica del último, de las últimas carreras. Claro. No sé si del año, pero que fue la más vistosa y la más conventillera, seguro. Sí, por también el fin de carrera, pero para retomar un poco, en la vuelta 40, Verstappen después de su pit stop lo vuelve a pasar a Hamilton como parado y le empieza a hacer diferencia. Pero pasa algo en la vuelta 44, en donde vemos que un Force India le pelea la posición al puntero. Yo no lo había visto nunca en Fórmula 1 y lo toca en la salida de la S de Senna, haciéndole dar un medio trompo a Verstappen, y Hamilton le sirven en bandeja la carrera, el Force India Mercedes-Benz. Para mí fue inaudito, yo nunca lo... Tal cual. Sí, perdón, Mati, pero se me echó ahí la ameritaba. Para mí el audio de Verstappen es alucinante. Yo creo que fue inaudito. Creo que un pit stop de un pase y siga de 5 segundos para Ocon es muy poco. Creo que nunca lo vi. Y mi opinión es que realmente es un estúpido Ocon. Y discúlpenme las palabras, pero nunca lo vi. Nunca lo vi. Que un rezagado le pelee la posición al puntero y le haga perder la carrera me hizo acordar a misma posición, el padre de. Contra Montoya. El papá Verstappen 2001 a Montoya le pega de atrás en la curva 4 de Interlagos. Karma. ¿Qué opinas, Steffi, de esta maniobra? A ver, detallame un poquito. Quiero escuchar la opinión de cada uno, ¿no? Yo al final digo mi opinión al respecto. Pero ¿qué opinas de esta maniobra, Steffi? Vamos a empezar por la base. Está permitido desdoblarse. Ajá. Eso queda claro. Ahora, el tema es el modo, porque una cosa, si querés desdoblarte, lo que decía Charlie Whiting después, si vas a hacerlo, hacerlo limpiamente. Ajá. ¿Qué hizo Ocon? Quiso desdoblarse, pero me parece que se apuró demasiado y causó el desastre. Y está bien penalizado Esteban ahí, o sea, estuvo muy mal ahí el francés. Y a mí, o sea, perdón que yo creo que más de uno no le va a gustar, pero... Decilo, Steffi, a ver, acá es libre, cada uno se expresa como quiere expresarse y cada uno tiene una opinión válida. Entre nosotros nos respetamos, por más que siempre es opiniones diferentes. Así que, vos tenés que decir, yo después voy a decir lo mío y cada uno va a decir lo suyo, ¿no? O sea, acá prevalece el respeto en Motorland, así que acá nadie se tiene que sentir ofendido porque uno piense diferente a otro. Podemos debatirlo, podemos discutirlo, pero nadie tiene que estar ofendido. Así que, decilo, Steffi, decilo lo que pensás. Sí, bueno, Ocon estuvo pésimo. Pero me parece que Verstappen podía haber hecho un poquito más, ser un poquito más conservador. Ajá. En esa situación. No seguir girando como si no tuviera nadie o estuviera peleando contra Hamilton, por ejemplo. Creo que ahí, si bien Ocon estuvo espantoso, ahí Verstappen creo que podía ser un poquito más conservador. O sea, lo que vos decís, Steffi, es que estás peleando, o sea, venís puntero, tenés diferencia sobre el segundo... ¿Para qué le cerrás la puerta si puede pasar esto? Claro, no, en esa curva tenía que haber hecho más conservador. O de hecho, si quería dejarlo pasar a Ocon, y bueno, total lo podés pasar después. Total, era un desdoblado. Sí. Claro, se estaba desdoblando y después como el Red Bull tenía más ritmo, si bien estaba cuidando neumático el holandés, podía pasarlo después. Yo bien. Pienso que tienes razón en eso porque para mí fue un error de arrogancia de Verstappen. No lo consideró y nunca pensó que el otro se iba a poner ahí. O sea, es como... Lo que pasa es que cuando estos chicos que están funcionando bien consideran que están en la punta del mundo y nadie en la montaña y nadie lo puede tocar. Sin embargo, siempre hay un accidente. Lo que yo no estoy de acuerdo es la forma en que lo explicó Hamilton. Que fue un error de Verstappen, es seguro también, porque fue un error entre los dos. Uno de los dos tendría que haber dejado un poco de espacio. Cedido. No hubiese pasado nada.
ninguno de los dos quiso dejar el espacio y la pagaron los dos. Lo que no estoy de acuerdo es que Hamilton te lo explica con una dulzura, una clase, una perfección. Le salió a favor a él, porque si no, se va. ¿Qué decía de ¿cómo se llama? De Rosberg. De Rosberg cuando estaba. Claro. No decía eso. O en Barcelona cuando se lo llevó puesto ahí al poco de la partida. Excelente. Claro, Hamilton ahí dijo, le dijo a Verstappen tonto, con estilo, con altura, sí, para decirlo de alguna manera. Excelente explicación de Steffi, excelente explicación de Enrique. ¿Y qué opina lo de Matías? A ver. Y vamos a ver con Facu, a ver qué dice Facu sobre el tema. A mí me parece una burrada de Ocon, pero de acá a la Luna, China, Marte, a toda la galaxia. Porque si ustedes se fijan, hay una maniobra previa a eso cuando Verstappen lo pasa a Bottas, que Bottas queda en la misma situación que Ocon, pero Bottas levanta y entra Verstappen a la segunda curva. Y eso estaban peleando por posición. Me parece una burrada la de Ocon. Y después ir a quedarse ahí al lado y a mirar a ver qué hacía Verstappen, a ver si se peleaba o no, me parece también otra cosa de un tipo que no estaba bien. O sea, no vayas a buscar un problema. También me parece que la FIA los dejó, como que había un solo oficial ahí que dijo, muchacho, lo grito, mientras se estaban por matar a por Verstappen, se lo quería comer crudo. Y lo que dijo Hamilton, sí, yo habiendo ganado el quinto título, habiendo ganado la Copa de Constructores, sentado, le faltaba un habano, un caniche en las faldas, y hubiera dicho, pibe, estás equivocado. Esas cosas, no se dice. Como dice Enrique, ¿y qué dijiste vos en Barcelona cuando te mandaste esa burrada y dejaste los dos autos fuera de carrera? Me parece que es hacer leña del árbol caído, porque ¿qué hubiera pasado o si...? ¿O qué dijo Facundo? A ver, te ayudo en tu pensamiento. ¿O qué dijo de Sirotkin el día anterior, que dijo una manera que fue la Rotini? Pero escúchame, ¿qué hubiera pasado si Sirotkin se lo lleva puesto? Y Hamilton no hace la clasificación que le faltaba. Claro. ¿Cómo largaba Hamilton con los problemas de rendimiento que tiene el auto? ¿Podría pelear el campeonato de constructores? No. Entonces, hay que medirse. No digas nada, Hamilton. Ya está. Nadie te invitó a opinar. Nadie lo había invitado a opinar. Quería decir una cosa. No, estas cosas no. Que Fangio dijo una vez, dijo, gané muchas carreras no pensando en mí, sino pensando qué error podía hacer el tipo que estaba delante mío o el que me quería venir a pasar. Aplauso, yo los dejaba pasar y después en dos curvas siguientes los encontraba afuera. O sea, dice, muchas carreras yo las resolví pensando qué podía hacer el otro. Y acá me da la impresión que son demasiado chicos también, porque los llevan a Fórmula 1 a una edad muy, muy joven. Y no está formado el hombre con el concepto totalmente. Pero porque tiene la pasión de llegar, las hormonas al máximo y todo este tipo de cosas, ¿no? Y la confusión mental de querer ser. El punto es que hay veces que hay que pensar qué va a hacer el otro. Porque si pensamos que los otros son todos inteligentes, después es la peor forma de terminar de un piloto. Porque seguro que se va a encontrar en todos los problemas, ¿no? Sí, para mí es la mejor explicación de lo que le pasó a Vettel en todo este calendario. Sí, Facu. No, bueno, pero estamos hablando de... Yo entiendo que son jóvenes, como dice Enrique, y tiene razón, pero estamos hablando de que son pilotos profesionales. Y hay cosas que ya... Por más que Verstappen no midió y así perdió la carrera, me parece que no, sigue estando fuera de lugar la maniobra de Ocon. ¿No? Sigue estando no fuera de lugar. Que cargarle las tintas a Verstappen. Sigue estando fuera de lugar. Sigue estando fuera de lugar, pero el resultado final es que salió segundo y no primero y lo podría haber evitado también. Ari, ¿qué tu opinión? Mira, a mí la maniobra, cuando la vi de primera vez, opiné igual que ustedes, una burrada de Ocon. Pero después también me entra la duda, y si bien Hamilton ahora es más papista que el Papa. San Hamilton ahora, de repente el tipo, no sé, está subido un pedestal, es un genio, todo lo que vos quieras, pero ahora es maduro, de repente no hace el rol, bueno, no importa. Digo, lo de estamos claro, creo que todos coincidimos que lo de Ocon parece hasta a propósito, está diciendo, bueno, te ayudo, así vemos, así puedo conseguir un asiento acá en 2 años.
pero lo que me parece más más definitorio. Ahí está, está ladrando. ¿Está ladrando con sí. o me parece? Bien. Sí. Puede ser, Puede ser. Continúa, por favor. Igual un poco con Hamilton coincido, porque Verstappen, y yo he leído que muchos decían el hecho de que es guerra de titanes, que Verstappen le quería demostrar que lo puede sacar una vuelta. O sea, yo ahí esa no me la creo. Digo, si vos estás primero, y también tiene razón Hamilton, y venís tranquilo, y te pasó, métete el orgullo en otro lado, y dejá que te pase, y después lo pasas en la otra recta, te van a sacar banderas azules, sumo, ¿qué vas a perder? Y ya el ritmo de carrera tuyo contra Hamilton, con el segundo, era abismal la diferencia. Claro. Ahí yo creo que Verstappen pecó un poco de ese ímpetu de ser un chico muy joven, de querer arrollarse a todo el mundo, y por eso también llegamos a este error. Pero yo creo que, y coincido con lo que ustedes dicen, que el error y el mayor, el 99,9% del error es de Ocon. Claro, el mayor responsable es Ocon. No, Ocon es el que crea el problema, pero el otro no se defendió. De todas maneras, Verstappen hay que tener en cuenta una cosa, que si lo hubiese dejado pasar, le arruinaba la carrera también. Porque le hubiese trabado todo, no lo hubiese dejado pasar, lo confundía. Y ahora, ¿por qué le vino esa idea a Ocon? No lo sé, esa es la pregunta. Sí, es la pregunta del millón, Enrique, esa. Claro, esa es la pregunta del millón, pero no tratemos mucho porque se nos puede ofender el amigo Carmón. Bueno, tuvimos un enviado especial que lo vivió aquí en primera persona. Bueno, vivió. Se caen las cosas. Sí, sí. Perdón, se me cayó algo. Sí, ya lo dimos cuenta. No, que... no sabíamos. El más sí, continúa, Mati, continúa. Tuvimos un enviado especial que lo vivió en primera persona, decía, y queremos la opinión, queremos saber cómo lo vivió Andrés López ahí en el pit. Mira, en el paddock, la verdad que nosotros no lo vimos en vivo el tema, de hecho me enteré por ustedes, pero enseguida en el paddock se empezó a hablar del tema y ya se empezó a hablar incluso que la FIA estaba caliente, que los iba a llamar a los dos, etcétera. Pero bueno, como las partes que yo me quedo de esto, estoy 100% de acuerdo con todos ustedes, o con no tenía nada que hacer ahí, pero hay un tema. Ocon llega a pasarlo a Verstappen o a, digamos, pelearle una posición a Verstappen, porque se le pone en la succión con DRS, está bien, Verstappen venía cuidando goma, etcétera, puede ser todo esto, estábamos de acuerdo, pero la realidad es que uno... Verstappen también viene con DRS abierto, ¿te aclaro algo, Andy, por las dudas? Bien, bueno, la cuestión es que Ocon llega a la situación, o vemos si era con DRS o no, llega a la situación de pasarlo, y yo me quiero centrar en esto momentáneamente. ¿Qué pasa si un rezagado se quiere desdoblar hoy en día? ¿No puede? Es decir, ¿lo tiene prohibido? ¿Qué tendría que haber hecho con frenar? O sea, sí. ¿Tendría que haber llegado ahí y dice, freno y lo dejo? ¿Tendría que haber frenado? Mati, no me digas que sí, porque vos muchas veces decís, no, sí, Andy, tratando la Fórmula 1. Bueno. Déjenlo hablar a Andrés que se explaye. No, me estoy expresando yo. A ver, la cuestión yo entiendo todo lo que ustedes dicen. Ahora, si el tipo tiene que llegar ahí y frenar, bueno, quizás nos perdamos de algo en el futuro, ¿no? O sea, a ver, para mí acá el error más grave, por más que Hamilton lo haya dicho en su tono, digamos, espiritual, en el prepodio, para mí el que más tenía que perder acá era Verstappen. Verstappen debería haber pensado que si lo dejaba pasar, lo pasaba dos vueltas más tarde, no le importaba nada, pero ¿sabés cuál es el problema? Que Verstappen las quiere todas. Y no quería que lo pase Ocon ahí en el medio, porque no, dudo que, coincido con Enrique, que quizás le complicaba la carrera. Pero el Red Bull, yo lo vi doblar la S escena 70 veces el otro día, doblaba perfecto, era el único que doblaba perfecto. La Ferrari se iba un poquito de cola, aceleraba mal, el Mercedes vivoreaba cuando salía de la segunda curva, y el resto, todos tenían que levantar antes de entrar en la segunda parte de la curva, todos.
McLaren no entraba ni la primera parte de la curva. Pero llegando a ese punto, es que es así, llegando a ese punto, Red Bull tenía un coche para ganar este fin de semana, realmente. Y eligieron bien la estrategia para hacerlo. Para mí, el máximo error acá es de Verstappen por no haber, digamos, leído esa situación. Y obviamente, Ocon se mereció toda la penalización y está perfecto porque, en definitiva, digamos, todo, o sea, coincidimos en que está peleando con el primero, se tendría que haber tenido cuidado como mínimo, no lo tuvo. Yo creo que ahí hay algo más allá, hay gente que dice que esto viene de categorías anteriores, por ahí Steffi nos puede contar sí. algo. Sí, es verdad, había mucha rivalidad, esto es del 2014, 2015, 2015 creo, cuando estaban los dos en la Fórmula 3 europea y bueno, Ocon dominaba mucho en Prema, pero Verstappen le hacía pelea, le ganaba carreras. De hecho, creo que consiguió un triplete en Spa-Francorchamps. En una de esas carreras había mucha pelea con Ocon y han tenido como altercados así. Mira, o sea que es una historia que Andy en el paddock corrió eso. En el paddock corrió que había rivalidad. En el paddock corrió que la FIA estaba enojada con la situación. Que, bueno, igual después uno ve la sanción y la FIA dice, bueno, mientras entendemos la pasión de Verstappen, pará, ¿no? Vos no podés entender nada, vos tenés que aplicar la regla, ¿entendés? O sea, hay toda una tergiversación de la cuestión. La FIA no tiene que ponerse en una situación gris, tiene que ser blanco o negro, porque es el ente el reglamento, claro. ¿Entendés? Si el reglamento dice que eso está mal, como... Si también estaba mal el tema de Vettel, bueno, tendrías que haberlo sancionado. Bueno, acá es lo mismo. Bueno, nada, esa es mi opinión, muchachos. Y bueno, y para cerrar, le paso al comendatore. Comendatore, ¿vos qué opinas? A mí, que el entrenador de Rocky Balboa está. No, a ver, te contesto vos, Andy, algo puntualmente que mencionaste bien y diste detalle, ¿no? O sea, ¿qué vamos a pretender? ¿Que Ocon frene cuando ya viene con el DRS abierto, que Verstappen también, y viene a mucho mayor velocidad, frene para que deje pasar? No, quizás no que frene, pero en el momento que ve que Verstappen sigue su trayectoria y que ya no hay lugar, y ahí es un poquito lo que mencionó Steffi, ahí quizás sí frenar Ocon, porque ya está frenando, ya llegó el momento de frenar, porque si sigue acelerando, lo vemos que está en la tribuna colgado con el auto, ¿sí? O sea, no tiene tiempo para frenar. Pero sí, de repente, cuando ve que Verstappen sigue poniendo el auto, ahí es cuando el desdoblado, ahí es cuando Ocon es quizás diciendo, le tengo que dejar lugar porque la persona esta viene primero en la carrera, ¿sí? Para mí, a ver, esto quise contestarte a vos, Andy, a la reflexión que tuviste, que es muy buena e interesante. Y te acoto algo más a tu reflexión, Andrés, que fue la última en este caso, que también la culpa a veces no es tanto del chancho, sino del que le da de comer. Y esto menciono por qué. Porque, si bien para mí, claramente, el cagadón, y voy a hablar de esa manera, y perdón por la interpretación, se la manda Ocon, porque para mí es un cagadón que se manda Ocon, también peca, como decís vos, de soberbia, Verstappen, en no querer aflojar, y es como dijo Sam Hamilton, ¿sí? El Papa, que dijo, vos tenías más de perder. Sí, perfecto, pero también esa soberbia que tiene Verstappen es un poco alimentado por la FIA, que en su debido momento, cuando cometió errores en el pasado, no le pusieron un freno. Entonces, tenemos a un chico que deslumbra por sus sobrepasos, deslumbra por sus carreras que hace, deslumbra por su maniobra bajo el agua, deslumbra por muchas cuestiones, ¿sí? Pero seamos justos también que todas estas cuestiones, y en su momento cuando cometió errores en doblar, en frenar y mover para ambos lados a Kimi Raikkonen cuando casi se lo lleva puesto, o mismo con otras circunstancias, o mismo que se hizo a Hamilton también, recuerdo en Japón, que cuando salía la curva de la 130R, también al frenar en la chicana le movió el auto dos veces a Hamilton, que siguió, si se acuerdan bien, como fue la famosa maniobra entre Prost y Senna, siguió cortando la chicana. O sea, todo esto también se ha alimentado por la FIA.
Entonces, cuando vos mencionás, por ejemplo, recién, que la FIA es un ente lo cual no puede consensuar o interpretar la calentura o no de un piloto, sino que tiene un ente en decir, lo sanciono o no lo sanciono, como mencionaste bien el caso de Vettel, yo creo que también la culpa no es de Verstappen, sino de la alimentación que tuvo de parte de la FIA. Pero no obstante eso, y vuelvo ahora a mi comentario final con respecto a la maniobra, es clara que la cagada se la manda Ocon y tenía tiempo de dejarle espacio a Verstappen en que siga continuando su carrera y siendo el primero. Y aparte, desdoblar a un puntero. A ver, me pongo a evaluar cuántas veces un piloto desdobla a un puntero y te digo la realidad que la vez que pasó... Hamilton con Vettel en 2012, Alemania 2012. Bien, 2012. ¿Cuántos años pasaron, Estefi? 6 años. Bueno, pero hablando de ahora... Bueno, a ver, es cierto que es poco común, pero se da y se da, listo. En estos últimos años, cuando sale Safety Car, que Safety Car da la orden, el comisionado da la orden, igual Charlie Whitney da la orden de decir, bueno, que recuperen toda la posición para que quede todo... Oh, no, muchachos, no lo vimos más de una vez. Entonces, la verdad que lo que hizo Ocon es inentendible. Y me queda un poco la suspicacia que dijo antes Enrique, que también tiene razón, salir a desdoblarse su ingeniero que le diga, bueno, seguí para adelante. ¿Cómo terminó Ocon en la carrera? ¿Me lo pueden decir? Estaba en el puesto 14. Terminó 14. Y terminó también. Por eso, ¿cómo terminó? O sea que no hay justificativo. Y después, esa es mi opinión con respecto a la maniobra, ¿sí? Que el cagadón se la manda Ocon. Y después, para terminar el tema de la polémica, que ya más de uno se expresó, y perdónenme, no me malinterpreten, pero me encanta la actitud, no la justifico, estuvo mal. Pero me gusta y me gustó verlo, esa calentura del piloto, decir, me cagaste la carrera, me encantó cómo le crepeó a Ocon. Me encantó en el buen sentido del morbo y de que cómo se expresa un piloto. Vuelvo a repetir, no me malinterpreten, no justifico el accionar de Verstappen, tenía que haber sido más calmado. Pero eso de increpar al piloto lo hemos visto en Senna, lo hemos visto en Schumacher, lo hemos visto, como antes mencionaste, Enrique, en Salazar, ¿no? Que con sí. Nelson, no, Nelson Piquet. Lo hemos visto en grandes, lo hemos visto en grandes campeones que en su momento no fueron campeones. Vimos Schumacher con Coulthard cuando le frenó la curva que venía, creo que fue Malasia, que venía lloviendo, y fue que el paro en Spa. En Spa. Perfecto. Me encanta ver esos pilotos que tienen esa sangre. Me encanta ver a Richardo cuando está frustrado que se expresa de esa manera. Me encanta. Lo que sí no justifico es que se vayan a las manos, ¿no? Pero me encanta ver esa sangre de haber corrido. Y aparte, por un momento, muchachos, póngase en el lugar de Verstappen. Larry no la carrera. La carrera era de él y él estaba para ganar la carrera. Diego, yo no sé cómo no lo en lenguaje coloquial, cómo no lo embocó, porque más que empujón, la verdad que para después lo que le... Vos pensás que Verstappen tenía la carrera ganada, virtualmente ganada, porque no había demasiado más para hacer. Verstappen ganaba la carrera, y este pibe le arruinó la carrera. Perdón, pero... Tengo algo que objetarle a Verstappen, es que no lo ponga. O sea, no tendría que haber puesto más que empujado, pero bueno nada, obviamente no queremos eso. No, tal cual que no, por eso vuelvo a repetir, o sea, no está justificado ni mucho menos, pero me gusta ver un piloto que tenga esa sangre, ¿no? Que demuestra que tiene sangre, porque en definitiva son seres humanos. No avalo la actitud ni mucho menos, pero yo creo que más de uno póngase en el lugar de él, en lo cotidiano, cuando te sucede algo así, y yo creo que te brota la sangre y le pegas a la pared. Sí, sí. ¿No? Es el latino. Exactamente. Matías, creo que ya cerramos el tema de Verstappen y bueno, a ver, la resolución de la FIA finalmente fue de tareas comunitarias por 2 días, ¿no? Y tiene 6 meses. Sí. Sí. Ustedes se ríen, pero es muy importante esto, porque no es una cuestión de aleccionar, es una cuestión de aprovechar la imagen que tiene Verstappen. Claro, esto lo puse en Twitter, yo esto. Claro. Dice... para la FIA, aprovechar de alguien, de una imagen, de tener a un piloto como Verstappen, que tiene una imagen imponente, tenerlo, aunque sea mostrarlo en redes sociales, haciendo cualquier tontería, para ellos es importantísimo, porque ellos ya no se comunican con palabras. Ellos en este último periodo se han comunicado con imágenes. Sí, con actitudes. Bueno, sí.
Tal cual. Sí, con ejemplos. Hay más y más y más imágenes, fotos. Sí. O sea, fotos que si vos las podés analizar dicen muchísimo. Es más, creo que salieron hoy a circular ya memes con Verstappen con una escoba barriendo. Sí, es buenísimo. Claro, pero van a ser dos días físicos, pero en redes sociales va a ser una eternidad. Es el que abre y cierra el candado en Abu Dhabi ahora. Y listo. Bueno, por ejemplo, ojo, este es un ejemplo de lo que ha hecho la FIA con cierto... pilotos que han tenido una reacción parecida a la de Verstappen. Una de ellas fue la de Stefano Comini con Gianni Morbidelli cuando estaban peleando el campeonato de ATCR Internacional en 2015. Stefano estaba muy enojado con lo que había hecho Morbidelli, lo fue y lo increpó. ¿Y sabes lo que hicieron las autoridades después? La próxima carrera, usted tiene que saludar uno a uno, uno por uno, a los comisarios. Atenderlos, ayudarlos. Una payasada. Cosas así. Una payasada. Así que bueno. No, pero funciona. Una payasada, porque estás haciendo, estás lucrando con algo, en vez de decir lo que está mal y mostrar que está mal hecho, estás lucrando con algo que hicieron mal. Y en definitiva... Pero era así. Pero en el caso de la FIA, lucra con la imagen del piloto. Pero está mal, está mal. Pero Paco, hay una... Paco, yo te entiendo tu punto, pero hay una cuestión de probation, porque también hay una esto todo está enclavado en la sociedad, y también hay ciertas cuestiones. El probation, por ejemplo, que legalmente se usa para, es como una pena leve, penal, en la cual vos devolvés a la sociedad algún mal que hiciste de una manera muy leve. Es un poco, están aplicando eso, ¿no? Sí, pero además, una cosa, perdón por interrumpirte, pero lo vas a banear, vas a hacer que Verstappen no corra una carrera por darle dos empujones. No, pero no, ni que lo hubiera, no es solo el problema. El problema, Steffi, que no son dos empujones, es una actitud violenta. Entonces, claro. si vos de ahora en más, el castigo por una actitud violenta de ir a buscar un tipo, pase lo que pase, o sea, no importa lo que pasó. Y vos tenés que castigar a un tipo por una acción violenta. Entonces vos lo tenés que sentar al tipo con todos los micrófonos a que el tipo pida disculpas. Lo que hice está mal. Y el tipo lo tiene que decir. Y si lo tiene que demostrar a un montón de gente, a un montón de, por lo menos, de los chicos que están en un karting, porque ¿qué hace un pibe en un karting? Se baja, le mete un empujón y después lo usan de imagen para hacer una tarea no, en el caso de karting, en la próxima carrera no corre. No, bueno, pero Steffi, lo que pasó a Nikita Mazepin, perdón, lo que pasa a Nikita Mazepin, por ejemplo, cuando le pegó a Callum Ilott cuando estaba en la Fórmula 3 europea, no corrió la carrera de Hungría. Está bien, Steffi, sí, lo que dice Facu es que, digamos, es un ejemplo para los chicos que están abajo. O sea, vos decís, lo mando a hacer una probation, entendemos la... lo que, como dice Andy, la FIA no está para interpretar eso. Realmente tiene que haber una sanción ejemplar para que todos los chicos entiendan que eso no se puede hacer, que es una acción violenta. Eso es lo que está queriendo decir Facu. Los chicos y todo el mundo, porque ahora Verstappen tiene 1 millón más de seguidores. ¿Por qué? Porque además es un violento, porque además es un, como se dice en la jerga argentina, es un pistola, porque fue no solo es rápido en la pista, hace buenas maniobras, sino que se baja y es cojonudo. Entonces ahora tiene más seguidores en Twitter y la FIA lo usa como para vender más la Fórmula 1. Entonces está mal, el concepto está mal, el tipo tiene que ser castigado. Y si lo tenés que castigar con una carrera, le tenés que dar una carrera. Pero si tiene que ser un castigo, Es que ni siquiera en la NASCAR, o sea, he visto trifulcas y lo que han sido sancionados fueron los crew chiefs, no los pilotos. No. Está bien, perdón. Pero bueno... Pará, no nos vayamos a la mierda. Está bien, se entiende Steffi, se entiende Facu, no sé si darle una carrera tampoco. O sea, vamos a hacer... Es que todo da para dar una carrera. Es que, ¿cuál es la ilegalidad que cometió Verstappen en la pista para sacarlo de una carrera? Ninguna, lo que pasó fue después. Sí. O sea, suena feo esto, pero es la realidad. Seguro. Bueno, pero no está mal que la FIA sí le exija un pedido de disculpas. Admitiendo que lo que hizo no estuvo bien y que no está dentro de lo que tiene que hacer un piloto de Fórmula 1 profesional.
me parece a mí que ahí... Sí, totalmente, sí. Totalmente. Más allá de que, obvio, como dice el comentatorio, a nosotros nos encanta esa actitud y nos haga acordar a Spa 1998-99, donde Schumacher lo fue a buscar a Coulthard al box de McLaren. Al grito de ¿me querés matar? Tal cual. Bien. Bueno, Mati. Me pareció... Así terminó la carrera de Brasil de Fórmula 1. Se la cedieron totalmente a Hamilton, gana Hamilton. Segundo Verstappen, que pareció que se venía, que lo podía llegar a alcanzar y pelearle el puesto nuevamente, pero no, no hubo caso. Bueno, digamos que tuvo rotura en el piso, ¿no? Que ahí sí. Andrés sacó foto y rápidamente fue compartir en las redes sociales con el piso roto. Así todo, tuvo a un segundo y medio, llegó a estar de Hamilton, ¿no? Sí, a un segundo o dos, llegó a estar por un tráfico de rezagados. Y tremendo Kimi Raikkonen en tercero, que también pudo mantener a raya a Richardo, que terminó cuarto. Y Kimi terminó bastante cerca también de Verstappen. Creo que Brasil nos dio un GP, creo que es por la pista también, que es alucinante, que presta este tipo de carrera, ¿no, Diego? Sí, totalmente. Brasil, Matías, ya con vos lo hemos compartido, tanto sea en la tribuna, como decís vos, que eso es lo lindo, estar en la tribuna como estar dentro del paddock, ¿no? Como en el caso de Andrés. Pero sí, es esa pista, es una pista muy linda, muy interesante, tiene sus partes técnicas, sus partes rápidas, se puede pasar en lugares que muchos no se animan a pasar y se pasan también. O sea, tiene todos esos ingredientes, esas pistas que quedan muy pocas, ¿no? Y fue una de las primeras de pistas que esto Enrique mismo lo va a decir también, que se giraba en el sentido, que se sigue girando en sentido antihorario, y fue una de las primeras que se giró en sentido antihorario. Uh-huh. Brasil. Así que la verdad que fue una linda carrera. Y dejando de lado los que mencionaste vos, Matías, el mejor de los mortales fue Leclerc, nuevamente. Exactamente, terminó en el puesto séptimo. La verdad que muy bien Leclerc, lástima Edison, que no pudo terminar la carrera. Bueno, ya habíamos anticipado que en la salida a la grilla de partida se desprendió algo del coche de la parte de atrás y después tuvo inconveniente, pero también estaba Edison muy bien con el auto. La verdad que los dos autos estaban bien. Y reaparecieron los Haas, Matías, tanto Grosjean como Magnussen estuvieron en los puntos. Sí. A ver, pasó desapercibido muchas cosas por esta cuestión de Ocon y Verstappen, ¿no? Que fue apagado un montón de cosas. Claro. Pero la realidad es que los dos Haas continuaron en los puntos y el último puntito lo sigue dando Checo Pérez, que Checo con Pérez. Bajo, con una conducta intachable en este circuito, le vuelve a dar un puntito tanto para él como para el equipo y puntó para Force India. La verdad, y otra vez la gestión, perdón, Dito, otra vez la gestión de neumáticos, ¿no? La clave de Checo Pérez. Sí. Sí, totalmente, como siempre. La clave de Checo Pérez siempre es el tema de neumático y cómo gestiona el neumático. Y si queremos citar un poquito más finito, ya para ir terminando el programa, el tema de penoso lo de McLaren, ¿no? La verdad que lo vuelvo a repetir, lo dije más de una vez, Alonso, teniendo a Alonso que fue y es un gran piloto. La verdad que es muy penoso viviendo en un coche que no va ni para atrás, muchachos. La verdad, es más, tuvo una penalización por tema de banderas azules. La verdad que lo de McLaren es pésimo, chicos, es pésimo, pero la verdad que es pésimo. Williams ya ni hablamos, pero lo de McLaren es pésimo, no pésimo. Hubo... Y un datito, en la peor clasificación de lo que va de temporada, ya tiene varias acumuladas. Van y anuncian su entrada a la Indy 500 del próximo año. Exactamente, sí. La verdad que, bueno, pero eso es todo marketing de Sam Brown, ¿no? Porque a él le encantan todas estas cositas. Pero bueno, nada. Mucho marketing, muchas cositas. Es lo único que puede otro, decir. Mucho pobre. Colorcito, mucho papaya, mucho bla bla, mucho nariz con dos ojeritos y todo lo que vos quieras. Pero la realidad es que el coche no va ni para. Año tras año es peor. En vez de evolucionar, empeoró todos los años. Esa es la realidad. Sí. La verdad que un desastre, McLaren. La un desastre. Aparte, si sacamos los últimos dos que fueron que abandonaron, que fueron Hulkenberg y Ericsson, los únicos dos abandonos, tenés los últimos cuatro autos, son McLaren y son Williams. Exactamente. Y algo para mencionar, y te digo la verdad, los honores y de lo que es como piloto Alonso lo salva del de Black de McLaren, y no así a Stoffel. A Stoffel Vandoorne, que cayó en el momento menos oportuno en un McLaren,
Y la verdad que las pasó todas y vos fíjate dónde termina. No termina corriendo la Fórmula 1, aunque ahora se habla de un posible tester o tercer piloto, no sé qué cosa, pero que no. Y termina corriendo la Fórmula E en las arcas de Mercedes, ¿no? Pero la realidad es que, porque supuestamente Mercedes salió el papista de Toto Wolff a decir que no quiere recuperar a Stoffel porque es un gran piloto. Bueno, y cháchara, 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 ¿no? Pero la realidad es que Stoffel cayó en un mal momento como cayó Checo Pérez, a diferencia que Checo Pérez pudo arreglar y se pudo recomponer con Force India. En el caso de Stoffel no tiene cabida. Hay algo importante que circula por ahí que es Kubica, ¿no? También hicimos un artículo. Andrés, ¿estás en línea todavía? Aquí estoy, sí. Se habla de Kubica como tercer piloto de Ferrari en desarrollar el auto. Se habla también como tercer piloto de Williams. Se habla de una alternativa también de que se dijo algo de amén de la información que podemos tener con Steffi. ¿Se dijo algo en el paddock de esto, Adi? ¿Escuchaste algo con respecto a Kubica? Mira, escuchar no escuché nada, pero vi a Kubica caminando el paddock casi más que yo, que eso me llamó la atención. Lo vi una vez y dije, "Ah, mirá, Robert Kubica." Y después al otro día, esa misma tarde lo vi tres veces más. Y después lo vi durante todo el fin de semana caminando, digamos. O sea, estuvo presente. Es decir, no hubo ningún rumor en el paddock sobre qué estaba haciendo ahí, pero claramente estuvo el fin de semana y estuvo caminando el paddock, que bueno, no es que lo vi en Williams solamente. Claro. ¿Qué uniforme tenía? El de Williams. Okay. Estaba vestido de Williams. Bueno, eso estaba vestido de Williams. Hablando de Kubica. Sí. Sí, Steffi. No, termina Andy. No, termina. Dale, era eso solo, Steffi, dale. Ok, bueno, la última información sobre Kubica salió hoy con Auto Moto Undersport. Bueno, lo que dicen que esta semana Kubica va a firmar el contrato para estar en Williams como piloto oficial en 2019 y Esteban Ocon se va a desempeñar como piloto reserva y de tester y de simulador para Mercedes, Force India y quizás Williams. Ah, bueno, y para molestarlo a Verstappen, ¿no? También. No, a ese le tira clavos Miguelito. Ah, bien. Clavos Miguelito, está buena esa. Cuando pasa por al lado, le tira los clavos. Sí, se me cayó. Kubica estaría corriendo el año que viene para Williams, entonces. Ese es el rumor más fresco y más potentoso que hay. Así es. Qué sorpresa, ¿eh? La verdad que. No. Grata sorpresa. Se lo merece, ahora no sé qué va a pasar porque no pone plata, pero bueno. El que estuvo todo el fin de semana en el paddock y estuvo reunido múltiples veces con distintas personas fue el nuevo dueño de Force India, ¿no? Estaba presente y estuvo muy presente, ¿no? Y que a veces por ahí el dueño de Red Bull va, está un rato y se va, ¿no? Él estuvo todo el fin de semana. Hasta el domingo, ¿eh? Que el domingo, cuando termina la carrera, parece que tiene una bomba y todo el mundo se va. Bueno, él estaba todavía. Claro. Bien. Y cerrando contratos, ¿no? Y cerrando detalles, ¿no? Es un businessman. Sí. O sea, pero estuvo. A ver, hay que darle la derecha de algo. Estuvo todo el fin de semana y estuvo todo el fin de semana dentro del hospital de Force India hablando con alguien. Así que trabajando podemos decir que ya está, ¿eh? Bien. ¿Agarró alguien la porra de la carrera esta de Brasil? Y habría que ver a alguien. A mí me mató. Me mató Connie. Si me dan dos minutos, sigan hablando y yo me fijo. A mí me mató Connie. Yo daba de ganadora a Verstappen. No le pegaba al podio porque a Verstappen le había puesto a Vettel al podio, pero. Bueno. Y la Paul se la había puesto a Verstappen. ¿Alguna noticia más queda por refrescar, Steffi, para ir cerrando? No, solamente acotar que Mercedes consiguió su quinto título de constructores de manera consecutiva y es el segundo equipo en la historia de la Fórmula 1 en lograrlo. El primero fue Ferrari desde 1999 hasta 2004 inclusive.
Bien, y ahora fue, sí, que a ver, amerita una felicitación, ¿no? Para el equipo Mercedes por tener su quinto año consecutivo en ganar la Copa de Constructores. Y bueno, a Hamilton ya lo felicitamos, al Papa Hamilton ya lo felicitamos el domingo pasado, en post-México. Así que bueno, ahora queda nada más que felicitar a nuestros amigos de Mercedes que ganaron su quinto título. ¿Qué podemos esperar de Abu Dhabi, no? O sea, a ver, ¿qué hay para esperar de Abu Dhabi, Steffi? ¿Hay algo para esperar de Abu Dhabi o no tomamos vacaciones y tomamos descanso ahora? Bueno, fuegos artificiales nomás, eso. Claro, y... sí, yo creo que sí. Lo único. Por cierto, y otra cosa más. No, y champán no, porque no se puede tomar champán, así que solamente fuegos artificiales. Claro, encima un embole. Sí, tal cual. Y otra cosita, creo que después de esta carrera, Hülkenberg logra ser el mejor resto del campeonato de los pilotos mortales. Creo que estaban peleando el séptimo lugar del campeonato de pilotos con Checo Pérez. Y si bien no subió ningún punto el alemán, Checo solo acumuló una sola unidad y no le pudo alcanzar. Creo que estaba a 8 puntos o 7. No, estaba a 12, me parece. Sí, no, yo creo que estaba más cerca. Creo que estaba a 12. Acá, después de... acá F1 profesor en el chat dice el Papa Hamilton y el Apóstol Max. El Apóstol Max. Así que bueno Mati. Ver, y Renault, creo que tiene asegurado el cuarto lugar de constructores. Bien. Bueno. Va a ver, Mati, un segundo que tengo acá el... No, tengo acá, a ver, déjenme ver. No, está bien, nadie agarró el... les confirmo, nadie agarró la porra, muchachos. Nadie agarró la porra, perfecto. Bueno, a ver, el que estuvo más cerca... No, nadie estuvo cerca. Bueno, a ver, pará, vamos a darle a Steffi, que dio como ganador a Hamilton, pero bueno, premio consuelo. El resto, nadie agarró la porra, muchachos. Steffi habló con Ocon. Bueno. Ahí está, ahí descubrimos por qué ganó Javi. Ya sabemos qué pasó. Ahí está. Bueno, no sé por qué. La porra del podcast motor la llega a todos lados, ¿eh? Todos lados. Mirá, negociaciones oscuras al respecto. Sí, miramos. Para dar final al tema, Hülkenberg ahora le lleva 11 puntos a Pérez. 11 puntos, sí, ya está. Ya como que. Sí, ya está. Y Renault tiene 14 puntos contra 90 de Haas, así que ya está también. Por eso, a ver, Abu Dhabi va a ser como dijiste vos, por las fuegos artificiales, la barbacoa que harán en el paddock a la noche, que todos los periodistas estarán contentos y creo que nada más. O sea, la realidad después vienen los test ya para preparar el auto para el 2019. Sí, Enrique, ¿algo para acotar o alguna información así de último momento con respecto a lo que estuvo probando Ferrari en las pruebas libres 1? Ese famoso fondo plano, ese sensor, algo que estuvo testeando, algo raro ahí. ¿Algo para acotar con respecto a eso o alguna información de último momento? No, que están en realidad el fondo todavía no saben si va o no va. Claro. Y siguen probando y estarán viendo lo que ocurre, que es bien lo que creo que has dicho tú también, que ya el año que viene van a partir prácticamente con la misma carga aerodinámica. Lo que ocurre es que para mí va a ser bastante difícil porque con un alerón delantero tan ancho, se están tocando ahora en las largadas, con un alerón delantero tan ancho van a volar piezas en todas las largadas. Ese es el show del próximo año, ¿no, Enrique? Sí. Va a ser el show del próximo año. Para mí va a ser el... Porque el punto es que alargaron el año pasado ya 20 centímetros la trompa del auto para un problema de crash test, porque todo el mundo llegaba demasiado sobre el límite, entonces dijeron, bueno, la hacemos más larga y de esta forma todo el mundo va a estar, va a haber espacio para zona de deformación. El punto es que ahora, con un alerón tan ancho que va a llegar prácticamente al ancho del auto, si se están tocando ahora tienen media rueda de ancho en favor,
más corto. El año que viene se aproxima un auto a otro y enseguida van a volar piezas por todo el aire. Yo no entiendo por qué hicieron esto del alerón tan ancho. Cada vez, eso ya había pasado también cuando Mosley había hecho hacer el alerón al más máximo ancho y al final se tocaban siempre. Tuvieron que volver a hacerlo más angosto. ¿Puede llegar a pasar que debido a eso, Enrique, que el año que viene lo modifique? Como la moda, ¿viste? Pero, Enrique, ¿puede pasar? Cosas que ya usaron y sabiendo que no sé, que no eran convenientes, que la habían sacado y la vuelven a poner otra vez. No entiendo. Si no tienen una estadística de los problemas que existieron y por qué se dejaron ciertas soluciones, ¿para qué ponerlas de nuevo, no? Enrique, puede pasar que el próximo año, por ejemplo, a raíz de este tema, a mitad de campeonato o a la segunda o tercera carrera te digan volvemos a los errores anteriores? ¿Puede pasar esto o no? Si es lógico, sí, pero cuando dan un reglamento es muy difícil que lo cambien porque ahí hay que hacer todo de nuevo, ¿no? Hay que volver a poner toda la carga de nuevo, o sea, no hay referencia de carga. Si ellos vuelven con el alerón más angosto, se les desbalancea todo el auto. Entonces, tienen que empezar todo de nuevo, así que no va a haber tiempo para hacer todos los estudios, todo esto. Pero por eso digo que hay soluciones que no entiendo yo por qué se hacen, sabiendo que ya no funcionó. Pero no lo entiendo. Se da la impresión como que no queda una, ¿cómo se dice? Un archivo, un background. Un archivo de soluciones que no funcionaron. Porque lo que ocurre también es que están cambiando siempre los directores, salvo Charlie Whiting, los demás lo están cambiando siempre. Pasa que Charlie Whiting ahora no decide técnicamente lo que se tiene que hacer. Ahí está McKee, ¿no? Ajá. Que es nuevo, y después estaba el otro que dejó y se fue a Renault. Tombasi, ¿no está? Nico Tombasi. Ah, bueno, ¿estás hablando de la FIA? Perdón, digo McKee. McKee se fue a Ferrari ahora. Ahora está Tombasi. Sí. Pero por eso digo que no. Habría que tener una estadística de cosas que cuando no funcionaron no se ponen nunca más. Claro. Y se ponen muchas cosas por fuerza, o sea, por... Sí, por buscarle ya la quinta pata al gato de buscar ya más. No, son soluciones políticas. Sí, tal cual. Te saco esto, sí, pero te voy a dar esto. Y en realidad lo que te sacó es algo que había que sacarlo y no tenías por qué haber dado nada de más. Que se acostumbren a ir más despacio, se terminó. Si total, a la gente que va a ver la carrera no le interesa cuál es el tiempo a la vuelta, el récord que hacen de circuito, ni nada. Lo que interesa es que haya pelea. En este momento, o sea, hay pelea porque hay uno que viene pasando de atrás y quiere recuperar. Cosas que son ilógicas, ¿no? O sea, sí. No es la lucha para ganar un campeonato. Exactamente. Bueno, Matías. Dos cortitas. Sí. Dos cortitas. Motorlad Extra, sí. Bueno, Motorlad Extra este miércoles con la previa de la final del WTCR en Macao y la previa de las 6 horas de Shanghái. Bueno, y otras dos noticias. Pietro Fittipaldi como piloto, sí, tercer piloto de Haas. Sí. Y Sergio Sete Câmara como también tercer piloto de McLaren. Exactamente, bien. Sí, la verdad que es una buena noticia y posiblemente esperamos que en el corto o mediano plazo tengamos un piloto de vuelta brasileño a la Fórmula 1, ¿no? Esa es la realidad. Y ojalá que también en algún momento tengamos un piloto argentino, ¿no? ¿Por qué no? Pero bueno. Falta tanto, falta mucho, pero hay carne buena en Argentina. Dinero, ¿no? Eso es fácil. Sí, tal cual. Sí. Bueno, más pero que, bueno. No nos olvidemos que Slim está influyendo mucho, por ejemplo, en Tatiana Calderón. Está influyendo mucho también en Pietro Fittipaldi. Texel está apoyando escudería, perdón. Texel, pero están poniendo dinero. ¿Quién va a poner dinero en Argentina? Bueno, pero Enrique, Telme. Es que no hay dinero. Sí, pero Carlos Slim
con su grupo está apoyando el piloto, en este caso Prieto Fittipaldi, y está apoyando también a Tatiana Calderón, ¿eh? O sea, a ver, ellos también no solamente miran en México, sino que miran en Latinoamérica, así que... Y no sé, porque tienen, la empresa de Carlos Slim tiene operaciones en toda Latinoamérica, o sea, tiene, es muy fuerte en toda Latinoamérica, pero sí, falta un programa para tener un piloto argentino, un programa sí, serio. Sí, ¿no? Totalmente, así que bueno. Bueno, Mati, bueno, cerramos. Gente, les quería agradecer, gracias Enrique por estar de vuelta con nosotros. Andy, un lujo tenerte ahí de enviado especial, creo que hiciste mucho más rico lo que es este programa. Muchas Andy, gracias. ¿Dónde está Andy? ¿Está en circuito todavía? No, en este momento. ¿Crees que lo cuente, no, Andy? No, porque yo pensé que estaba en el circuito, como desapareció del domingo a las 10 de la noche. No. Está juntando botellas en la tribuna con Verstappen. Sí, ah, no. Ahí está, Facu. Estoy juntando papelitos con Verstappen, sí. Exacto. Bueno, gente, un abrazo grande a todos. Hasta el próximo lunes. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chao.